Bien, entonces vamos a hablar primero de la parte vascular. Para definir, se divide en la clase muy práctica, se divide en dos partes, la parte vascular y luego la parte torácica. ¿Okay? En cirugía cardíaca no hay nada nuevo, porque todo lo que es válvula y coronario lo hemos visto en cardiología, así que no hay nada complejo ni nada preguntado para que puedas perder tiempo, sobre todo. Pero en la parte vascular vamos a ver la patología arterial y la patología venosa. Vamos a aprender a diferenciar los problemas periféricos y los problemas centrales, ¿no? Cuando hablamos de problemas centrales, me hablo de la aorta, y cuando hablo de problemas periféricos, sobre todo de miembros inferiores y la carótida, ¿no? Y por ahí te he puesto un poquito de lo que es intestinal, o sea, la parte mesentérica, ¿ya? Y patología venosa es aprender a dominar el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. ¿Okay? Las diferentes alteraciones que ocurren en ambas y cómo uno tiene que interpretarlo en el día a día. Muy bien. Entrando a la clínica arterial y venosa, es muy importante, solamente con saber esto, tú ya haces todas las preguntas de examen de respecto a la patología arterial y venosa. Ustedes saben que la arteria tiene una íntima, tiene una media y una adventicia, y lo que la caracteriza es que la parte del músculo liso es mayor en la arteria, ¿no? Y la arteria representativa es la arteriola, que es la reguladora de la presión arterial, la arteriola. Y luego pasas por una serie de divisiones hasta terminar en el capilar, donde tiene unas fenestras importantes, unos espacios donde vas a filtrar y todo el tema que tú ya sabes. Y luego pasa a la parte venosa, donde en las venas vamos a llamarnos la atención a qué cosa. Que en las venas van a aparecer estas cosas que están aquí, son las válvulas. Las válvulas fueron creadas para que la sangre no retorne y solamente vaya en dirección al corazón, entonces para que no vuelva a la pierna, ¿no? Entonces va a ser importante reconocer que existen estas válvulas, que existe un músculo liso que es la verdad bastante pobre, muy delgado, y por eso hace que la vena, para la vena, lo más importante es la adventicia. ¿Por qué? Porque la adventicia le va a dar esa famosa capacitancia. O sea, una vena puede albergar aproximadamente, este ponte si este es un 100% de la vena puede hacer esto, 150%, o sea, la vena puede albergar volumen y aquí puedes guardar un montón de volumen. Y esto puede ayudar al retorno venoso. En cambio, la arteria no, en la arteria se mantiene el mismo diámetro. El problema con la arteria es que esta tiende a cerrarse, ¿ok? Entonces, la ateromatosis es lo que va a matarla esta. En cambio, ¿a quién mata la vena? La insuficiencia. ¿Qué insuficiencia? La insuficiencia valvular, sobre todo. De origen primario, no se sabe la causa. Así que ahí viene. No, mamá, mi mamá tiene varices, mi hija tiene varices. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque es primario, es idiopático. Pero se asocia a problema venoso, generalmente de origen valvular. ¿Ya? Otro detalle importante es la forma de presentación clínica. Yo tengo, por ejemplo, y lo más fácil es los miembros inferiores, de poder ver la diferencia. Yo voy a ver un problema arterial, voy a poder estudiar un problema arterial de dos maneras. En un tiempo voy a tener una arteria que va a estar abierta y tengo en otro tiempo una arteria que no solamente está un poquito cerrada, porque acá se ha creado como un sarro, ¿okay? Ha disminuido el flujo y como ha disminuido el flujo, lo que se ha creado es pequeños vasitos que ayudan a compensar, ¿no? Han creado así como unos, le llamamos colaterales nosotros, pero han creado pequeños vasitos que ayuden a compensar ese flujo total, porque no está llegando el flujo total, entonces van creando estos vasitos. Entonces, este paciente es un paciente que no tiene esos vasitos, ese es un paciente generalmente joven. En cambio, un paciente mayor, un paciente anciano, sí tiene esos vasitos. ¿Por qué? Porque como pasan los años, el hombre tiene la posibilidad de compensar la pierna, ¿no? No tengo la arteria buena que con la que nací, porque se está cerrando. Entonces creo nuevas arterias y, bueno, esas arterias van creando una forma de llevar sangre también, ¿no? Entonces es un paciente anciano. ¿El problema cuál es el problema en verdad? El problema ocurre cuando voy a ver que el paciente, ¿qué pasaría si el paciente que está aquí, yo lo cierro todo esto? De golpe. ¿No? O sea, pucha, doctor, se cerró todo. ¿Sí? ¿Y qué pasaría, en cambio, si yo cierro este pata acá de golpe? Ah, diferente, ¿no? ¿Quién va a tolerar, digamos, mejor la isquemia? ¿El joven o el anciano? El anciano, ¿no? Porque tiene colaterales. En cambio, el joven no. ¿Quién tendrá peor pronóstico en una isquemia, imagínate una trombosis aguda? ¿Un joven o un anciano? ¿Quién tiene peor pronóstico?
en una trombosis aguda. El joven, el tejido aguanta sin sangre 6 horas. O sea, después de 6 horas que tú no llegues sangre, hay necrosis en músculo. Ah, su doctor. Entonces, si yo veo un joven con... Entonces, la pregunta que yo me quiero hacer, doctor, es la siguiente. ¿Cómo se ve el pie de una trombosis? Para poder darme cuenta cuándo es un, ¿no? cuándo está una trombosis. Y, lógicamente, voy a saber si es hombre o joven. No importa el sexo, en realidad. Si es joven o si es mayor. Es muy, muy importante esa primera escena. Entonces, la clínica de la arteria va a depender de esto. La arteria te da clínica porque se tapa. Así de sencillo. Se puede tapar en un joven o en un anciano. Lógicamente el joven no te aguanta, pues. Estos tienen peor pronóstico porque no tiene pues vasos que compensen y tú sabes que son 6 horas el tiempo que un músculo te puede aguantar. En cambio un anciano, tú sabes que te puede aguantar más tiempo. ¿Ok? El joven, tú te puedes dar el lujo de meter una cosita así, inflarlo y luego jalar eso. ¿Sí? Y limpias todo lo que hay dentro. Eso se llama embolectomía, ¿no? Ese proceso se llama embolectomía. Entonces, ¿por qué? Porque el joven, yo me tengo que dar la idea, si me ponen una pregunta que es joven, que este coágulo no se ha originado ahí. Este coágulo ha venido de otro lugar. Si no tiene ni muchas placas. En cambio, en el anciano, probablemente una de estas placas se ha roto. Y alguna placa se puede haber roto y lo que hace es, al toque se forma un coágulo ahí. Entonces, cuando tú diagnosticas, se llama trombosis arterial aguda. Pero la causa puede ser o embolia o trombosis en sí. La palabra, el nombre general es esto. Otros le cambian y le ponen insuficiencia arterial aguda, ¿no? Pero en realidad nosotros lo conocemos con trombosis arterial aguda. Pero las causas pueden ser o embolígena o trombótica. Como el cerebro, igualito. ¿Ya? Entonces, en un joven, si yo veo un cuadro agudo, yo sospecho que es embolígeno. Porque ni fregando su arteria. Este coágulo ha venido de otro lado. ¿De dónde generalmente vienen los coágulos? El corazón, atrio izquierdo. ¿En qué enfermedades se ve eso más? Muy bien, fibrilación auricular con estenosis mitral, ¿no? Que la estenosis mitral dilata la aurícula izquierda y al dilatarse la aurícula izquierda genera coágulos, ¿no? Cuando la aurícula izquierda tiene un diámetro mayor de 40 milímetros, tiene más probabilidad de hacer coágulos, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, el anciano no. El anciano probablemente no pase eso. Si pasa, pues pasó, ¿no? Era un arrítmico que hizo un embole. Pero lo más frecuente es que él tenga ya un proceso de fondo y una placa se rompió y se forma un coágulo. Las dos pueden debutar de la misma manera. ¿Cómo debutaría una pierna que no tiene flujo? ¿Cómo estaría? La sangre le da color al pie, ¿no? Entonces, lo primero que te va a llamar la atención es que está pálido, ¿no? Doctor, está pálido. Y si no hay sangre, ¿tú crees que eso estará hinchado o estará normal? ¿Estará la pierna hinchada o estará normal? O sea, así como normal, o sea, como cualquiera. Lo normal es que acá el volumen esté normal, el volumen. ¿Por qué les pongo esto primero antes de pasar a las enfermedades? Ahora les voy a decir por qué. Entonces, esto es el concepto de un problema arterial. ¿Ya? Antes de pasar a las enfermedades, para que me entiendan ese concepto, porque este pequeño concepto tan sencillo, tan simple, me ahorraría a mí, a todos ustedes, cualquiera de ustedes que nos vayamos a ver en los hospitales o en las clínicas, 20.000 interconsultas que entienden ese concepto, solo mirando que no aumente el volumen, porque no hay sangre y está pálido. Lo demás, ya ahora te voy a enseñar cómo se averigua si fue embolígeno, si fue trombótico, qué hacer. O sea, es un mundo. Pero comencemos a entender primero esa parte de los problemas arteriales importantes vienen a ese nivel. Que disminuye el flujo, hay isquemia y todo eso. En cambio, el problema venoso, si ustedes observan, ¿qué hemos visto aquí? Está más hinchado, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas venosos terminan hinchando el pie. Esto sí aumenta de volumen. Como sea, no hay un problema venoso que no termine hinchando el pie. Lo termina hinchando, sea una insuficiencia, sea una trombosis. O sea, lo termina hinchando, definitivamente. Entonces, ese es uno, ¿no? Lo otro es que como la vena lleva sangre del pie al corazón, puede ser que ocurran dos cosas, dos situaciones nada más. O la vena
hay un coágulo metido aquí, entonces la sangre se queda encharcada un poco más acá abajo, o las válvulas no funcionan bien y la sangre tiende a caer. Entonces las dos cosas terminan en lo mismo, pie hinchado. Entonces cuando a mí me ponen un caso clínico, muchachos, paciente, un florazo, y me dicen que el pata entra y ven que todo el miembro inferior derecho está aumentado de volumen, en mi cerebro automáticamente, ¿qué debo descartar? Un problema arterial, es lo primero en una pregunta, ¿no? Descartar un problema arterial. Entonces esto va por un tema venoso, ¿no? Unilateral aún más, pero quiero que entiendan eso. A veces a mí me mandan interconsultas, los médicos, ponte de guardia, 2 de la mañana, 3 de la mañana te llaman, ¿no? Y dicen, doctor, disculpe, hay una trombosis. Tú cuando escuchas trombosis, ¿qué crees que debería? ¿Qué me da más miedo a mí? ¿Una arterial o una venosa? Una arterial, porque se muere el tejido. Entonces yo no puedo decir, ya hoy luego, nada. Donde dejo las cosas y me voy corriendo. Y cuando estoy llegando, porque tiempo es tejido, veo una pierna hinchada. Al ojo nomás. ¿Dónde está el doctor que me mandó el intercom? No, doctor, te dejó y se quitó. Entonces tú, al ojo mirando, y lo palpo. Lo primero que hace es palpar pulsos. Si es, no hay flujo, entonces, pulsazo. O sea, ya no es un problema arterial. El paciente puede esperar, no hay problema, no hay por qué venir a las 2 de la mañana. No frían. Entonces, tenías que haber cortado ese pequeño detalle, nomás chiquito, que es lo primero que te preguntan en todos los exámenes. Aprender a diferenciar. Y ahorita lo vamos a ver con cada uno, pero quiero que entiendan ese concepto de arterial y venoso. Por eso he puesto esta primera diapo. El año pasado no lo expliqué así, me iba de frente a las enfermedades, pero yo creo que más allá de irnos a las enfermedades, es que me entiendas el concepto, para que luego, cuando veamos las enfermedades, se te haga mucho más fácil, ¿no? Entonces, uno se hincha la pierna y el otro se pone pálido y no se hincha. Punto. Así es. Señora, levántese el pantalón. Listo, acabó el tema. Al ojo. Los dos le puede doler. Claro, pero por algo te viene a la consulta. No viene a la consulta porque su dedo está gordo. Viene porque le duele, porque es un problema vascular. Pero tú tienes que aprender al ojo a diferenciarte de arterial o venoso. Y de ahí ya comienza tu capítulo. ¿Sí? Entonces, muy importante. Entonces, vamos a entrar a hablar primero de la isquemia arterial aguda. ¿Sí? Donde puede ser embolígena o trombótica. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntara en isquemia arterial aguda, ¿cuál es la causa más frecuente? Definitivamente, la causa más frecuente es la embolígena. ¿Ya? O sea, la causa más frecuente que uno ve es la embolígena. Ve por todos lados. Es lo más frecuente, la isquemia arterial aguda. Porque tenemos una isquemia arterial aguda y tenemos una isquemia arterial crónica. Las agudas son más embolígenas. Le ganan a los procesos trombóticos. En cambio, las crónicas son más trombóticas. Le ganan más a los cuadros embolígenos. Es raro que un embolígeno se vuelva crónico, es raro. ¿Dónde se volvería un embolígeno crónico? En una embolia en un anciano, porque está compensando. ¿Sí? En cambio, un joven que se va a volver crónico, si le cortas al toque la pierna, ¿por qué no te va a aguantar? Entonces, conceptos que ustedes tienen que manejar. No, esto es una isquemia arterial. ¿Agudo o crónica? Al toque te van a decir, ¿no? ¿Agudo o crónica hasta acá? Si es aguda, me estás hablando de un cuadro totalmente severo y que tengo que intervenir. Si es crónica, este está compensándose, más o menos, y hacemos otro tipo de estrategia. ¿Ok? Lo otro importante, reconocerlo en un caso clínico. Eso es importante. Por eso que para poder llegar a esta parte es que me entiendas cómo es el tema vascular. La pregunta típica es esta, ¿no? Varón fumador, siempre el tabaco está asociado a todos estos procesos. El tabaco tiende a afectar a las arterias proximales, ¿no? Y en la diabetes tiende a afectar más a la arteria distal, a las arterias más alejadas, lo microvascular, ¿no? Entonces, varón fumador con fibrilación auricular crónica se presenta con dolor agudo. Ya te está diciendo ya que el pata tiene FA, una arritmia. Es el factor de riesgo por embolia. Con dolor agudo intenso en pierna. Ya te he hecho ya el diagnóstico. Es una causa embólica. Ha hecho una embolia y le duele la pierna. A la exploración física no hay pulso, palidez y parestesias. Este es el paciente robot que siempre hablamos por cada patología. El paciente robot es este. Este es el paciente de la isquemia arterial aguda de origen embólico. ¿Ok? De origen embólico, del que tienes que aprender a diagnosticar. La causa de embolia cardíaca es la mayoría. Y dentro de ellas, la más importante, fibrilación auricular. Hay otras causas de embolia, ¿no? Interesantes. Pero la más importante es la fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, el émbolo sale de acá y se va a depositar en cualquier parte, ¿no? Generalmente, lo más frecuente es a nivel de la zona femoral y poplitea. Entonces, en esta zona.
¿sí? Justo el canal de Hunter, donde la arteria femoral se transforma en poplitea, ahí tienden a quedarse más los cuadros de los émbolos, ¿no? Por el tema del canal de Hunter. Entonces, observen aquí clínicamente, ¿qué nos debe llamar la atención entre dos pies? Número uno, observen aquí, este pie está muy pálido. Muy pálido, doctor. Y si no es, si el problema es que acá tiene una trombosis venosa, puede ser, ¿no? Que el pato es un anémico y tiene una trombosis venosa. Claro, te alucinas siempre eso en el examen, ¿no? Te vas a pensar lo difícil. Pero lo que tienes que pensar acá es el llenado venoso. ¿Cuál de los dos llena la vena? ¿Dónde se ven las venas más llenas? Claro, ¿no? Incluso hasta se ve todo, esta es la vena marginal y luego se vuelve vena safena. Entonces tienes acá llenado venoso importante. Tienes un pie rosado, no está vinoso. Si este pie fuera azul, sí diría trombosis. O sea, un pie vinoso, color vinoso, es de trombosis, ¿no? No un rosado. Un rosado es normal, colorado el pata. Pero miren aquí, está pálido. Entonces la palidez es lo primero que nos debe llamar la atención. ¿Ok? Ante un cuadro agudo. Así, lo llamativo es la palidez. ¿Está aumentado de volumen? No. Nada que ver, está todo chupado. Si no tiene ni sangre. Entonces, eso es lo primero que tiene que llamarte la atención. Y le duele, pues, ¿no? Le duele. Entonces, cuando uno identifica, ante así al ojo nomás, oye, guarda, oye, es un cuadro agudo. Doctor, me duele mucho la pierna. Ay, se sienta, se para, se vuelve a echar. No importa cómo se ponga el hombre. Le duele la pierna, doctor. Quíteme la pierna, me duele muchísimo esto, no se entiende. Ya, a ver, siéntese, señor. Le tocas el pulso nomás, acá el radial. Y tú sientes la arritmia en el pulso, salud. Ahí lo sientes, arrítmico. ¿Cuántas horas? Doctor, me ha levantado a las 5 de la mañana, me vino un dolor fuerte y son 8 de la mañana. Y me duele mucho. Perfecto. Siguiente parte, de Doppler, dedos. ¿Ya? Ese es de Doppler, yo le digo. Pero antes del Doppler, no, espérate que... No, primero tus dedos. Espérate ante todo. El examen físico es muy importante. Y comienzan los pulsos, ¿no? ¿Dónde va más, te he dicho, frecuente? El fémur popliteo. Eso vas a tener que explorar abajo. Entonces, lo primero que vas a hallar es el pulso, ¿no? El pulso femoral, ¿no? El pulso femoral. Acá está el pulso femoral. Luego viene el pulso popliteo. Mira cómo se palpa el pulso popliteo. Las dos manos tocando atrás. Luego el pulso tibial posterior. Este es el pulso tibial posterior. Ya una vez le dijo a un alumno, a ver, palpa el pulso tibial posterior. Estaba palpando, creo que, el hueso calcáneo. Entonces, el tibial posterior está atrás del malleolo interno. ¿Ya? La arteria tibial posterior. ¿Y acá qué está haciendo? Palpando qué? La pedia, ¿no? La tibial anterior viene por acá y se transforma en pedia. Está palpando la pedia. Entonces, mínimo son 4 pulsos para el miembro inferior. Te pregunto un quinto y se la pregunta examen. ¿Cuál es, qué pulso no se palpa en la exploración del miembro inferior? Entonces, tú dices femoral, popliteo, tibial anterior, que en este caso es la pedia. Yo voy a tocar la pedia porque estoy encima del pie. Y la tibial posterior. No te digo plantar, te digo tibial posterior y el otro te digo pedia. O sea, es importante que recuerdes eso. Luego que hayas explorado, tienes que describir, ¿no? Dos cruces, es un examen subjetivo totalmente. Hay un chico que yo le explicaba esto, me dice, no, doctor, pero para mí yo he aprendido con 4 cruces. Otro me dijo, yo he aprendido con 5. Y le digo, a mí me importa cómo has aprendido. O sea, ¿cómo se debe hacer? Porque tú no puedes decirme para ti lo que es 3, para él es 2 y de repente para mí es 1. Tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Es del 1 al 3, nada más. 2 es tuyo. Tócate tu pulso, ese es 2. Tócale al paciente. ¿Sientes lo mismo? No, menos. Ese es 1. Tócale tú mismo. 2. Tócale al paciente. No, está más fuerte. 3. Doctor, un 4 no hay, pues. Es del 1 al 3. ¿Por qué malogras las cosas? Entonces, 2 puntos. Doctor, hay otro que me pone, más o menos me pone. Oye, ¿tiene o no tiene? No, sí siento, doctor. Es cuestión de concentrarme. ¿Estás sintiendo tu pulso, tu latido digital? ¿Cuando se siente o no se siente? No se siente. Prefiero que me digas que no a que más o menos. ¿Ya? Me dice, no, raya, no se siente, doctor. Viene otro, no, sí tiene uno más profundo. Y el otro tiene una mano súper experta, ya, pero no, ¿cuántos pulsos está tocando? Ay, a ver, sí, así, y comienza a sentir. Entonces, lo lógico es que aprendas a sentir, siente o no siente, descríbelo, ¿ya? Siguiente, vas a mirar, ¿no? Lo echas al paciente. Nunca examines ningún miembro inferior, nunca lo examines parado, ¿no? Excepto si es un problema venoso. Cuando es arterial, lo echas, para que darle total gravedad, ¿no? Y luego miras, ¿no? Y comienzas a describir todas las famosas PES, ¿no? Las famosas PES, ¿no? Lo más importante es esto, dolor. El pata viene por dolor, no viene por otra cosa. No, tengo ausencia de pulso pedio, doctor, estoy preocupado. Si él no sabe cuál es el pulso pedio,
pero sí viene por dolor. A él le importa que le quites el dolor, nada más. Nada más. ¿Ok? Luego tiene la ausencia de los pulsos, va a haber palidez, parestesia. Las parestesias, cuando, preocúpate con las parestesias. Cuando el paciente ya comienza a sentir dolor, todo es perfecto. Yo prefiero que él me grite y me diga que le duele. Me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque el tejido se está defendiendo. Pero cuando el pata me comienza a decir, doctor, siento mucho calambre, ya comienza a ver, ¿no? Siento como un hormigueo, así. Es que el nervio está sufriendo. Cuando el nervio sufre, ¿qué ocurre? Comienza a haber pérdida máxima. Significa la isquemia más brutal. ¿Ok? Porque después de esto, ¿qué ocurre? La parálisis. Si el pata me dice, a veces no, el residente, ¿no? Tiene una trombosis por ahí y no la ha identificado. Tantos pacientes. Entonces me dice, doctor, vamos a ver un paciente que tengo acá, vamos a operarlo. A ver, perfecto. Entonces está emocionadísimo el residente, ¿no? R1, quiero operarlo de emergencia, maestro, quiero hacer cirugía. Ah, vamos a apoyarte. Listo. Una hora presentándome el caso. Ya lo vas mirando, ¿no? Tú por los colores ya vas sacando, ¿no? Le dice, señor, levante la pierna. No puedo, doctor, no siento mi pierna. Parece que no lo tengo. Se acabó. No hay nada que hacer. ¿Qué vas a operar? No, que lo puedo. Ya no hay ya. Cuando hay parálisis, ya se perdió todo. La parálisis es el nivel máximo de pérdida total del miembro. Así lo revascularices y ya se perdió todo. El nervio está muerto. ¿Ok? Entonces no debemos terminar en parálisis. Incluso cuando hay parálisis, todavía el piecito es así, mira. Pie caído. Pie caído es sinónimo de la bandera al piso. ¿Ya? Puede haber poliquilotermia todo el tiempo, ¿ok? Poliquilotermia es que vas a sentir temperatura caliente por un lado, frío por un lado, caliente, sin parches. ¿Ya? Y es progresivo, pues, ¿no? O sea, no te espera, ¿no? No, disculpa, ¿puedo venir mañana? Nada, no, haz rápido algo acá. Tienes que hacerlo rápido, porque es progresivo. Pregunta, chicos. Tengo un diagnóstico, puedo encontrar las zonas de ubicación, donde se van, todo lo que tú quieras. De hecho, que lo más frecuente es que se vaya a la zona femoropoplitea. ¿Con qué examen confirmaría? Siempre cuando operes a alguien, así sea de emergencia, así, claro, muy bien, doctor, así hagas algo, mi sugerencia ya como cirujano, por no solo lo que yo he vivido, sino por lo que otros grandes maestros tengan vivido, mi sugerencia es, lo que quieras hacer con el paciente, siempre ingresa con algún soporte, ¿ya? Ya no es la medicina de los años 80 ni 90, ¿no? Donde, no, el cirujano al toque, no, esto se opera al toque, fa, 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 no. Ya no, entra con un soporte. En este caso un Doppler. ¿Cuánto te tardas en hacer un eco Doppler tranquilamente? Unos 5 minutos te diagnostica todo. Si lo sabes hacer bien, ¿no? Si no, te tienes una hora y la fregaste y te vas a juicio también. Entonces, tienes que ir con un examen. ¿Ya? No pasa nada con que te das un minuto, no pasa nada acá. Ya no es que ahorita se va a perder la pierna en 2 segundos. No, ni fregando. Estás esperando más de 5 horas que tú lo veas, entonces no hay problema. Un eco Doppler. El eco Doppler es el examen gold estándar inicial para toda la patología vascular. Para toda. Ecografía. Cuando tengas alguna duda, eco Doppler. Cuando no sepas qué escribir, eco Doppler. Cuando no sepas cómo responder, eco Doppler. Yo siempre le digo a mi CR1, mira, de repente me van a agarrar a mí operando y te van a llamar y tú vas a estar solo contra el mundo. ¿No? Un hospital complejo, viene un montón de cosas, le digo. Entonces, ¿qué vas a escribir ahí? A ver, ¿tú qué vas a escribir si ni siquiera has leído esa enfermedad? ¿Qué vas a pedir? Eco Doppler, doctor. Y luego venimos. O sea, el eco Doppler es la forma elegante de decir, no sé, quiero verlo. ¿No? Y es el examen, por eso que si en la pregunta residente o te preguntan algún examen, eco Doppler marcas, porque es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Así venga después y botes el eco Doppler que no sirve para nada. Muy bien. Entonces ya vas entendiendo el concepto de embolia y trombosis. Sobre todo es muy importante diferenciar ambos. La embolia, típica pregunta, el paciente es joven, ¿no? En cambio, en la trombosis, el paciente es anciano. El inicio en la embolia es... ¿Cómo es el inicio en la embolia, chicos? ¿Es insidioso o brusco? Claro, brusco. En cambio, en la trombosis, ¿cómo es? Insidioso. ¿No? El viejito tiene 3 días con dolor en la pierna y los hijos no le hacen caso. Porque no grita, pero camina cojo, ¿no? Y dice, papá, ¿te duele la pierna? Sí, unos días estaba así mal, no sé, me está fallando esta pierna. Así todavía te habla. Y en eso mira, papá, ¿y ese dedo por qué está negro? ¿Cuándo? Nadie se dio cuenta, ni él. Entonces, es insidioso. El paciente tiene días ya con el tema. En el otro no. El otro se levanta en la noche, a cualquier hora, va, te busca, porque le duele horrible.
Entonces es importante, ¿no? El dolor acá es muy abrumador. En cambio aquí no tanto. No tanto. Es variable. Incluso el diabético peor todavía. Neuropatía peor todavía. Ni se da cuenta. Tiene el pie afuera y no se da cuenta. ¿Ok? Antecedente claudicación. ¿Qué quiere decir claudicación? Claudicar significa cuando yo camino me duelen las piernas. Eso es claudicar. Pero tú, si nunca haces ejercicio, te va a doler, pero si camines dos pasos. Pero si normalmente los viejitos, las personas mayores, caminan y ellos te dicen, no, hijo, mira, yo camino dos cuadras y me duele la pantorrilla. Y se toca las pantorrillas, que es la zona que más duele, más claudica. ¿Ok? Entonces, y si te se paran así, le llaman el síndrome de las ventanillas, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que hubieran un centro comercial, no sé, tiendas, entonces los patas caminan y cuando llegan a la venta, así, le pasa el dolor, están mirando ahí parados, como quisieran comprar, pero en realidad están así mirando y luego siguen caminando, ¿no? Por eso le decían el síndrome de las ventanillas, ¿no? Entonces, ¿quién de los dos tendrá claudicación? ¿El joven o el anciano? El anciano, pues, él tendrá claudicación. ¿Por qué? Este no. Porque este tiene ya antigüedad de que se está cerrando las arterias, hay colaterales, todo eso está dando claudicación poco a poco, ¿no? ¿Quién de los dos tendrá probablemente más metida la enfermedad cardíaca? ¿Un embolígeno o un trombótico? Un embolígeno está más metido que un trombótico en el problema cardíaco, ¿no? Por el tema de arritmias, ¿no? Ahora, mira, miembro contralateral. Este también es otra buena pepa. Tú tócale a un chivolo, un joven que viene, doctor, 40 años te hablo, ¿eh? Doctor, pucha, me duele la pierna, ¿no? Ya, no hay pulso. Tú diagnosticas trombosis arterial aguda. Mi sugerencia siempre te digo, nunca toques una pierna sin tocar la otra. Y te ayuda, ¿por qué? Porque hoy no hay nada, ¿no? A ver la otra pierna, oye, casi hay pulso. El agudo, embolígeno, tiene pulso en la otra pierna, porque el problema no era trombótico. El problema fue agudo, le tocó esa pierna, ¿no? Le podía haber tocado la otra, pero le tocó esa. Entonces encuentras pulso en la otra pierna, ¿ok? En la embolia. En cambio en el trombótico, no. Como es un cuadro crónico, sistémico, progresivo, bilateral, oye, acá no tiene pulso en la pedia, acá tampoco. Pucha, no hay tibial posterior, pero acá tampoco, está fregado. Pero señor, ¿le duele más la derecha me duele, papi. Pero si la otra está fregada también, claro, tiene las dos malas, pero la derecha se ha tapado probablemente más que la otra. Pero ambas tienen ya ausencia de pulsos distales, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá los pulsos en miembro contralateral estará ausente. Entonces, con esas cinco características, uno al toque ubica cuál es agudo, cuál es crónico, porque el tipo embólico es más agudo y el tipo trombótico es más crónico. Ya uno va a permitir una diferenciación en ambas, ¿ya? Mire, con respecto a los tiempos, las guías te hablan de un tiempo de 2 semanas, entre un agudo y un crónico, ¿ya? En 2 semanas más o menos. Ya, pero en la vida real, nosotros no nos importa qué es agudo y qué es crónico. ¿Okay? Lo único que sabemos es que antes de 6 horas hacer embolectomía, sacar los coágulos que podamos. Después de 6 horas, si tú haces eso, la alta posibilidad de que retrombose es mucho mayor. Entonces ya como que te limita mucho, ¿no? Son otras estrategias innovadoras y todo lo que tú quieras, pero que se hace. ¿Okay? Pero ahorita, recuerden ustedes, para el examen lo ideal es 6 horas. Menos de 6 horas, embolectomía. Después de 6 horas, lo hablamos. Lo conversamos, como se dice, porque estudiaremos imágenes, un montón de factores que vemos si vale la pena hacer todo el esfuerzo para salvar a ese paciente. Te presento el catéter de Fogarty. Tú sabes que Fogarty fue un cirujano cardiovascular. Estaba haciendo su residencia y no lo dejaron operar. En Estados Unidos está haciendo su residencia, ¿no? Oye, ¿puedo? Oh, fuera acá. ¿Puedo? Ah, fuera acá. Y se da cuenta que lo único que podía operar eran los cuadros agudos, pues en la noche cuando nadie viene. O sea, ni el perro está. En ese momento Fogarty decía, es mi oportunidad. Y entraba, ¿no? Pero qué fregado. Se encontró con un coágulo gigante. ¿Quién va a sacar eso? Todo el mundo mira y dicen, no, ya fue, ya está tapado todo con coágulos. ¿Quién va a hacer eso? Fogarty, ven, hazte otra cirugía. Maldito. Entonces Fogarty venía, hacía su vaina, todo. Pero ya fue la pierna. Y a Fogarty se le ocurrió algo como residente. Porque vio a un familiar de él un día en un desagüe. Que se había malogrado. Y decía, pucha, se ha malogrado esta vaina. Y comenzó a meter unos cables. ¿Han visto ustedes cómo desaguan los...? Y un día me puse a ver en YouTube, a ver de verdad. Entonces, metieron cables y jalaban luego los cables y sacaban llantas, sacaban un montón de cosas, ¿no? Y Fogarty se dio cuenta. Y se le ocurrió algo, ¿no? Y lo practicó con un animal, ¿no? Y luego lo presentó a un profesor y dijo, está interesante esa vaina. ¿De dónde se te ocurrió? Del desagüe. Muy bien, voy a hacer la cirugía.
le dieron la oportunidad a Fogarty, presentó su trabajo un premio, y se ganó un premio como residente, y creó el catéter de Fogarty. Nunca ejerció cirugía cardiovascular, se volvió recontramillonario con esto. Luego dio trabajo a todos los que no le dan su cirugía. Solo porque creó eso. Eso salvó el mundo. Las embolectomías salvaron por el catéter de Fogarty. Luego creó un imperio cardiovascular donde todas las innovaciones que él tenía, él había nacido para eso. No había nacido para ser cirujano. Pero sí sabía cómo solucionar el problema de los cirujanos. Otra visión, ¿no? Entonces, siempre cuando narras la historia de Fogarty, un poco te alucinas. Me dices, ¡qué de verdad, qué locazo! ¿No? O sea, como siendo residente, creó algo que salvó a todos los cardiovasculares de la época y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en el hospital nosotros decimos, de emergencia a nivel vascular, espero que tengan un Fogarty, pues, ¿no? Déjame un Fogarty y tenemos de todos los colores, porque cada color es un tamaño diferente. ¿Ok? Y en las preguntas de Perú, solo han preguntado en el examen de salud, de internado, catéter que ayuda a la embolectomía. Nunca han preguntado en residente ni en ENAM. Entonces, era el catéter de Fogarty, ¿no? Y todos creo que fallaron, porque nadie sabía que era importante Fogarty, ¿no? Pero ustedes lo deben saber. ¿Ok? Entonces, el mecanismo es este, mira. Es un catéter simple, mira. Es la primera cirugía del R1, le decimos. Ya, ¿qué hace? Saque su coágulo. Ya, el R1 contento mete su catéter de Fogarty, pasa el coágulo, infla la bola así, con la jeringuita, mira. Lo infla la bolita y luego lo arrastra así. Y lo saca por la arteria, ¿no? Tremendos coágulos, salchichazas largas salen, completas, ¿no? Y comienza a venir ya la sangre de afuera, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. En el cuadro crónico, ¿qué ocurre? En el cuadro crónico, el paciente ya no es el paciente chivolo, pues, que te comento, ¿no? Ya es un paciente mayor. Es un paciente que claramente debuta con una herida en el pie, generalmente, o un dedo negro. Puede estar una herida húmeda o una herida seca, ¿no? Le llaman necrosis seca, necrosis húmeda, depende. Acá también, acá es importante esto, ¿no? El tabaco. Y todos los factores de riesgo cardiovasculares. Generalmente los hombres estamos más fregados en esto, pues, ¿no? La mayoría es así, ¿ya? Lo que más llama la atención es que todos estos pacientes han tenido claudicación intermitente. O sea, han estado fregados, ¿ya? Caminaban y le dolía, caminaban y le dolía. Entonces, si uno evalúa la historia natural de la placa, lo que ve es que de una placa, de una arteria normal, comienza a evolucionar una placa oclusiva, y te acuerdas con todos los problemas que pueden ocurrir cuando la placa se tapa, ¿no? Tú ya los hemos visto en cardiología, en neurología, pero ¿qué ocurría en los miembros inferiores? Aparecía la famosa isquemia crítica. La palabra crítica, incluso ahora la hemos cambiado porque es LTI, pero como fines de examen es isquemia crítica. La isquemia crítica es cuando no solamente no llega sangre, sino hay dos cosas. Hay dolor en reposo, sin movimiento, y hay necrosis. Entonces, si yo tengo un dedo negro, al toque mi ojo tengo que decir, isquemia crítica. La isquemia crítica puede ser microvascular, macrovascular, no me interesa, pero eso es isquemia crítica. Porque es dolor en reposo o una necrosis asociada. Entonces, ya voy definiendo mi comportamiento. Entonces, ¿cómo es la evolución? De 100 pacientes con un problema de isquemia arterial periférica crónica, ¿no? Y el típico signo del paciente, ¿cuál es para decir todo esto diagnóstico? Claudicación. ¿Ya? Claudicación. El pata camina y le duele, pues. Y te viene el consultorio. Ponte de mis 20, de mis 16 pacientes que programan en consulta, por ejemplo, 13 me vienen por ese dolor. Doctor, me duele. Y hay dolores de todos los tipos, ¿ah? Dolor de todos los tipos, mira. Te dibujo todo, ¿verdad? Los miembros inferiores. Mira, hay pacientes que vienen, doctor, me quema las plantas de los pies. ¿No? No sé si ustedes han visto sus pacientitos, ¿no? Doctor, me quema la planta de los pies y todos mis cuerpos, ¿no? Típico. Entonces, te voy a dibujar la arteria, normalmente viene la arteria femoral, la arteria poplitea, y cuando baja de la rodilla se divide en tres, la arteria tibial anterior, que termina en pedia, el tronco tibio peroneo, la peronea continúa de manera un eje largo y no llega al tobillo siquiera, se queda ahí. El que sí llega hasta la planta es la tibial posterior, que luego se transforma en plantar. Tenemos plantar lateral, plantar medial, ¿ya? Entonces, mira,
El pata que le duele la parte de las plantas, generalmente, es un pata que tiene lesiones de estas arterias. ¿Ya? El pata que le duele las plantas, le duelen, generalmente tiene lesiones en las arterias que están debajo de la rodilla. ¿Ya? El pata que le duele las pantorrillas, la lesión de las arterias generalmente son estas, femoral y poplitea. Doctor, ¿sabes qué? Cuando camino, ya que me quema las pantorrillas, las dos. Ah, probablemente su problema sea femoral y popliteo. El pata que le quema la parte del muslo, o el glúteo, el problema generalmente es ilíaco. ¿Ya? Ilíaco. Las arterias ilíacas. Si uno dibuja la parte de la aorta, vamos a sacarla acá a un costadito de la aorta, tenemos la aorta, la arteria ilíaca común, la común, luego que viene, se divide en una arteria interna que es la hipogástrica, ¿sí? Que va a todas las ramas pélvicas, y la otra continúa como ilíaca externa. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en la hipogástrica, una de las ramas es la pudenda. Entonces, ¿qué pasaría si al paciente se le tapa toda esta arteria? Si tiene compromiso de la hipogástrica, está afectada la pudenda. El paciente va a sufrir de impotencia. Impotencia. ¿Y tú qué crees? ¿Por qué viene también a la consulta? Doctor, una consulta. La otra vez había operado a un paciente, por ejemplo, por cirugía mínimamente invasiva. Tenía una lesión de toda la ilíaca, pues. ¿Ya? Toda la ilíaca. Entonces le hicimos una cirugía endovascular y le recanalicé toda la arteria ilíaca. Pero como consecuencia de la recanalización, también aumentó el flujo en la hipogástrica. Cuando yo voy a visitarlo al día siguiente, el señor, de unos 56 años más o menos, le digo, ¿no? Señor, ¿cómo estás? Soy el doctor Briceño, que lo operé. ¡Fum! Casi me besa. ¿Qué pasa, maestro? Le digo, no, doctor, gracias, usted me ha devuelto la vida. Sí, gracias, señor, no, va a salvar su pierna. Usted pensó en su pierna, ¿no? Va a salvar su pierna, tranquilo. No, doctor, usted me ha devuelto la vida, me dice. No entendía, de verdad que me agarró. Ahí dije, pucha, este sí me agarró. Hasta que no, doctor, y me comenzó a contar, ¿no? Ahora entendí. El hombre había vuelto a la vida, he vuelto a nacer, soy un bebé nuevo. Hoy día me desperté y me llamé una gran sorpresa que no vivía en más o menos 10 años, me dice. Se había abierto la ilíaca. ¿Cuántos años le habrá tapado esa insuficiencia crónica? Se abrió. El problema no fue ese. El problema es que comencé a recibir visitas de consulta de sus amigos. Doctor, ¿me puede operar para...? No, yo no veo esa vaina. Vete al urólogo. ¿Yo qué tengo que ver? No, doctor. No, es otra... No entienden cuál era la vaina que había resultado aquí, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que tú un poquito les cuento como anécdota, pero que se ve. O sea, la impotencia se puede mejorar con esto, ¿no? Lógicamente, cada uno, cada sector te da una clínica. Entonces, de estos pacientes, de estos 100, en los próximos 5 años, 50 de estos pacientes van a seguir claudicando. Van a seguir en el tema. 40 de estos pacientes, perdón, al revés, 50 van a estar asintomáticos. 40 van a seguir claudicando. Y 10 van a ser un problema crítico. O sea, doctor, de estos que están ahorita con claudicación, de estos 100, tú le das, por ejemplo, pastillas, ¿no? Le doy cilostazol, que es la única pastilla para claudicación, chicos, cilostazol. Doctor, petoxifilina, esa vaina no la hemos botado en las guías. Solo cilostazol sirve para mejorar la claudicación, ¿ya? Sí es bueno recordarles el cilostazol, ¿qué cosa? Que el cilostazol tiene un efecto cardíaco. Es un paciente que tiene, por ejemplo, problema arterial, digamos de 100 de estos pacientes de aquí, 25 de estos van a sufrir un problema cardíaco y no lo saben. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy cilostazol? ¿Puedo precipitar una arritmia? ¿Puedo precipitar una descompensación de insuficiencia cardíaca? O sea, tenlo presente nada más. Cuando uses el cilostazol, tienes que preguntarle al paciente, disculpe, ¿usted tiene un problema? Yo siempre le pregunto, ¿un problema cardíaco? ¿Lo ha visto el cardiólogo? El que te diga que no me ha visto, estoy sanito, nada. Tú sabes que 4, yo siempre le digo, ¿no? De 100 pacientes, 25 van a debutar con esto. O sea, uno de 4. De 4 que no en mi consulta, uno no lo sabe. Le va a dar un infarto hoy día, mañana, el próximo año.
O sea, va a ser de todas maneras. ¿Por qué? Porque el problema es sistémico. Así como agarra las piernas, agarra el cerebro, el riñón y también agarra el corazón. Sino que hoy día le tocó comenzar por el problema de las piernas. Pero ya escondido tiene el tema del cardíaco. Y tú le haces una prueba de esfuerzo a esos patas y te hacen, ¿eh? Uno de cuatro tiene problema coronario. Y no lo sabían. La otra vez operamos un padrecito. Mira, el padrecito llegó al hospital por mareos. Doctor, me mareo, que esto, que el otro. No, está dando una misa y ¡bum!, se desmayó. Entró al hospital, le hicieron los estudios del mareo y salió que tenía un problema de carótida. Entonces, tuve la oportunidad de operar la carótida. Padrecito quedó perfecto, he visto a Dios, me comentó un montón de cosas. Porque en verdad, que ¿cómo será el efecto? Porque en realidad le tapan, le cierran la circulación cerebral y comienza a hacer toda la cirugía. El padrecito en la hospitalización hace una trombosis arterial aguda. Decía, pucha, padrecito, está premiado. Y lo metimos de emergencia, lo operamos de la pierna. Muchas gracias, doctor, que esto, que lo otro. Antes de irse de alta, hace un infarto. Me llama, ¿no? Doctor, el padrecito. Claro, ¿cómo está? ¿Y está de alta? No, doctor, ha hecho un infarto. Yo en la... ¿Pero qué está haciendo el padre? Le digo, no sé, doctor, ¿qué ha hecho? Pero sus medicamentos, todo, nada, no sabíamos. Hizo un infarto, el padrecito. Le hicieron cateterismo de emergencia, miraron, no se podía angioplastiar. Lo operamos. 3 bypasses al padrecito. Este cuerpo lo conozco más que nadie. Entonces, pa, 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 ahora el corazón. Mira, ¿cómo el mismo paciente, el padrecito, terminaba de... Oye, el padrecito salió bien. Salió caminando, me dice, es algo reencauchado, doctor, me dice. Me han operado el cerebro, me han operado el corazón, tengo las piernas como nuevas, estoy feliz y contento. Tú lo ves al padrecito, un día lo voy a traer a decir, padrecito, bendice a los estudiantes porque eres en la residencia. El padrecito adelante, ¿eh? Oye, increíble. O sea, yo digo, pucha, qué genial. O sea, el padrecito paradazo. Pero te demuestra él la estadística oculta, pues. De 4 de pacientes vasculares arteriales, 1 va a sufrir un problema cardíaco. Y si tú le das un cilostazol, puedes precipitar. Entonces, antes de lanzarte, un chequeo cardiológico no haría nada malo. Un EKG, una prueba de esfuerzo mínima para descartar coronaria. ¿Ya? Entonces, pero mira cuál es lo problema es este. Que así hay gente que le dé cilostazol, que le dé su aspirina y su atorvastatina, que es la tríada del cóctel vascular, ¿eh? Aspirina o clopidogrel, lo que tú quieras, más atorvastatina, más cilostazol, ¿ya? Esa es la triada. Tú le das el pata y en los 5 años, 10 de esos van a ser críticos. O sea, van a debutar ¿con qué? Con dolor en reposo o van a ser necrosis. Y acá ya comienza el problema importante. Porque tienes que solucionar el problema. Tú no te puedes ir con una necrosis o con un dolor. Tú tienes que solucionar el problema. No puedes correrte. Saca del dedo. Nada, que fregues. O sea, tienes que solucionarlo. Entonces, te estás enfrentando al problema crónico. Para estudiar, ¿qué tienes que hacer? Tengo que estudiar la vasculatura. La eco, ya. Vamos a comenzar con la eco. El problema de la eco, cuando ya es crónica, es que, y es operador dependiente la eco, el problema de la eco es que es espectacularmente sorprendente de la rodilla para arriba. ¿Ya? En la vida real es así, chicos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando le mando hacer una eco a cualquier muchacho, le digo, desde el radiólogo, le digo, oye, ¿hazte una eco al paciente? Bacán. Él hace la eco de la rodilla para arriba y yo le puedo creer, pero la rodilla para abajo no le creo a nadie, porque es operador dependiente. Entonces, yo mismo hago mi propia ecografía, yo mismo veo la lesión y puedo saber qué arteria está dañada. Porque es bien difícil hacer una ecografía de tibial anterior, tibial posterior y peronea. Hay mucha incidencia, tienes que ver mucha maniobra y como cirujano tienes que planificar todo. Entonces, debajo de la rodilla, el mejor examen es la arteriografía. ¿Ya? La arteriografía. El mejor examen debajo de la rodilla es el gol estándar del estudio vascular, la arteriografía. Nadie le gana a la arteriografía en problemas vasculares. Doctor, una pregunta. ¿El angiotensin es lo máximo, es el dios de la aorta. Es el dios de la aorta ascendente, del callado, de la descendente, del abdominal, lo que tú quieras, pero aorta. Ilíacas, doctor, también es un dios. O sea, arterias grandes es la angiotensina. Pero cuando tú te metes con femorales, de femoral para abajo, cambia su sensibilidad. ¿Por qué? Porque el angiotensina no discrimina calcio. Entonces, ante el angiotensina tú puedes ver que, oh, mira, tiene una arteria larga. Y tú le haces una arteriografía y no ves luz. ¿Por qué? ¿Qué ha pintado el angiotensin? Calcio. Toda la pared de la arteria con calcio se ha pintado en el angiotensin. Pero la arteriografía, ¿qué pinta? Luz. Entonces, a mí me conviene, ¿qué cosa ver? Luz, para ver dónde pasa la irrigación. Entonces, no hay duda.
Paciente que venga un crónico, un dedito negro, lo primero que le digo, una ecografía. Y ahí te voy a hacer la ecografía. Le hago la ecografía. Miro las lesiones. Sí, tiene lesiones acá abajo. Diabético, debajo de la rodilla. Siempre es así. Fumador, encima de la rodilla. Es una cosa muy práctica. ¿Sabes qué? Tienes un problema debajo de la rodilla y tengo que identificarlo mejor. Entonces, ahí lo metes, ¿a qué? A la arteriografía. Y ahí mismo tú puedes tratarlo. Ahí haces cirugía endovascular. Tú haces la arteriografía primero, miras, ya, y luego vas a abrir las arterias que tú crees conveniente a la zona que tienes que irrigar. Cada dedito del pie, cada zona del pie, tiene una zona, una arteria de las tres que depende. Si yo, por ejemplo, tengo lesiones de los dedos, yo abro la tibial anterior. Si tengo lesiones del talón o de la planta, abro la tibial posterior. Cuando ya no puedo abrir ninguna de estas dos, abro la peronea, y eso se llama irrigación indirecta, porque la peronea, en la parte distal, tiene una comunicante a la tibial anterior y a la tibial posterior. Y el último vaso que se cierra en los diabéticos es la peronea. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es la forma de la toma de decisiones? Es muy fina, tú tienes que tener las características. Viene hoy día tu guardia un pata con un dedo negro, que es lo primero que pides, una ecografía. Y luego no digas, llama al cardiovascular que lo vea. Es probablemente que ya lo identifique y se diga, ¿sabes qué, señor? Esto es el nacimiento de algo, este es el iceberg, esta es la punta del iceberg, ese es el dedo negro. No sabemos cómo está su corazón, cómo está su riñón. O sea, prácticamente, por ejemplo, cuando llegan a mí, tienes que saber derivar a todas las especialidades. Entonces, ¿para qué todo el mundo comienza a meterse aquí y mete su cuchara? Porque son pacientes altamente complejos, altamente riesgosos. Esto es solamente un marcador de daño, la isquemia crítica, porque te demuestra que el corazón está dañado, el cerebro está dañado, el hígado está dañado, el riñón está dañado, todo está dañado. Entonces, es importante poderlos orientar. Y observen, pueden venir cuadros agudos o crónicos, sobre todo los crónicos, vinosos, miren. Doctor, mire, está medio vinoso el pie, como que no llegara sangre, algo pasa. Es un cuadro de insuficiencia arterial crónica. Pueden llegar también así, dedos negros humedificados o dedos negros secos. Pero doctor, está sequito, se va de alta nomás el paciente, está seco el dedo. Claro, porque tú sientes que no hay nada, ¿no? Pero en realidad esto es como que se estuviera muriendo todo por dentro y esto es lo único que puedes ver. Entonces hay que abrir la arteria que tenga, que compromiso aquí, definitivamente. O sea, ahí hay técnicas, ya hacemos cosas más complejas y tenemos que abrirlo. Si no, comenzará el síndrome de la jamonada, bueno, cortarás. Entonces la idea es no llegar a ese proceso, ¿ok? Entonces el crónico llega así. Las zonas de claudicación, de acuerdo a lo que te he explicado, ¿ok? Importante. Y por ahí vamos a hablar de esto, pues, ¿no? El síndrome de Lerich, ¿no? ¿Quiénes conforman el síndrome de Lerich? Lerich fue un gran cirujano cardiovascular, que ayudó al desarrollo de muchas cirugías de bypass que antiguamente se hacen y que hoy día sirven mucho, pero ahora ya van dejándose de lado por el tema endovascular, pero en realidad es muy importante saberlas. El síndrome de Lerich es un problema que comienza con claudicación. Pero la claudicación, ¿dónde es del Lerich? Glútea, sobre todo, ¿no? Glúteo y muslo. ¿Por qué? Porque el Lerich es esto, chicos, miren. Lerich es esto, que se tapa la aorta distal y las ilíacas. Incluso hay varios tipos de Lerich. Paciente, doctor, ¿y dónde lleva la sangre el paciente? Miren, ¿cómo vive el paciente? Si tiene tapado toda la aorta distal y las ilíacas, ¿cómo llega la sangre acá? Por colaterales. Llegan por colaterales, por las mismas lumbares. Las mismas lumbares le dan irrigación colateral a la arteria femoral profunda. Y la profunda le hace vivir. Porque la femoral común se divide en superficial y profunda. La que hemos dibujado es la superficial. La profunda queda en muslo nomás. Pero esa vida de colaterales que vienen de lumbares. Interesante, ¿no? Entonces, por eso que el pata siente claudicación glútea. Le duele el glúteo. Y le duele, ¿eh? Se sienta, hoy me canso mucho. Y se mueve acá, y se mueve acá. Y se mueve que tiene claudicación glútea. ¿Por qué? Por un problema de este tipo. Aparte de la claudicación glútea, tiene impotencia en el varón. Es característico. ¿Por qué? Porque te tapa la hipogástrica. Tú ya la sabes. Aparte de estos pacientes de la claudicación glútea y la impotencia, también pueden aquejar claudicación en miembros inferiores, porque no hay flujo, pues. Entonces le duele, ahí puede haber dolor en reposo. Entonces el pata viene con dolor en reposo de las piernas y termina superando lo de la aorta, porque le termina haciendo un bypass de la aorta a las dos arterias, a las dos femorales, porque ha tapado toda la ilíaca.
Entonces, importante la palabra síndrome de Leriche, ¿ya? Es una palabra clásica, una palabra que se pregunta. Si a mí me dijeran, doctor, hago una pregunta para los chicos de vascular, síndrome de Leriche, ¿no? ¿Qué es síndrome de Leriche? Para que sepan cuál es la zona y es importante recordarla a nosotros. Entonces, comenzar siempre con el ecógrafo. Te ayuda para todo, pero debajo de la rodilla te he dicho que es operador dependiente. Nunca te quedes con la primera palabra que te digan, debajo de la rodilla. Para el diagnóstico de los pacientes crónicos, nosotros le decimos a los chicos de residencia que hagan el famoso ITB, índice tobillo-brazo, que en los diabéticos ya lo estamos dejando de usar al 2019. Hasta el 2018, como que era importante, después del 2019 ya como que le hemos bajado el dedo el tema, se está dejando de lado un poco al ITB. Entonces, el ITB lo que busca es medir la diferencia, o la proporción, mejor dicho, la proporción entre la presión sistólica de tobillo y la presión sistólica del brazo. Entonces, miren aquí, tienen un manómetro en la parte del tobillo cercana y uno en el brazo. O sea, las mediciones son ambos lados. Ahora, no se mide con estetoscopio, ¿eh? La otra vez veía un residente rotante que está con estetoscopio, ¿no? No se hace con estetoscopio. Se hace con esto, ecógrafo. Doctor, pero tengo ecógrafo, pero es un ecógrafo con sonido, nada más. Es el Doppler típico, el que ustedes usan para la obstetricia, para la parte obstétrica, y al chibolo no le ponías ahí, es el mismo. Eso, con eso hacemos, con eso está indicado, no con estetoscopio ni tu oreja lo va a escuchar. Entonces, es importante hacer el ITB. El ITB, cuando es menor de 0,9, te habla de que hay un proceso de isquemia. Perdón, 0,9, hay un proceso de isquemia. ¿Ya? Cuando es menor de 0,5, ya hablamos de un cuadro severo. O sea, con isquemia leve, con 0,9, menor de 0,9. Ya con eso es como que selectivo, ¿no? Tiene 0,8, doctor, ya me estás diciendo que hay un grado de isquemia. Pero que me digas tiene 0,4, doctor, es otra cosa. Este es severo. Entonces, estratifica nada más. Para que recuerden que es ITB, ¿ya? Si viene un simulacro, una pregunta de simulacro, una pregunta del examen. Miren acá, chicos, un angiotensin. Miren un angiotensin cómo se ve. ¿Ven acá? No ven aorta, ¿no? Mira, ¿qué ven acá? Como una sombra, ¿no ven blanca? Es el calcio, miren. Como una sombra la aorta, ¿no? La aorta viene, se pinta bonita hasta acá, salen las renales, y luego en la mesentérica prácticamente no hay nada, no hay aorta. Esto es típico de estos procedimientos, ¿ok? Y aquí hacemos la planificación de la cirugía y de acuerdo a eso, con introductores, como ven acá, hacemos el procedimiento y abrimos, ¿ya? El día que estén relajados, si quieren entrar acá, este es un fanpage mío, ahí están todas las cirugías porque se alucinen un rato cómo abrimos las arterias y todas esas cosas. ITB o ABI. Está acá la medición, ¿ya? La presión sistólica más alta de los dos brazos, la más alta, ¿sí? Y igualmente la más alta de los dos miembros inferiores. En realidad, si vas a medir la pierna derecha, te quedas con la pierna derecha, pues, ¿no? Mides la más alta de ambas y la más alta de acá. Y divides el tobillo, la que te salió en tobillo, con cualquiera de las de brazo. ¿Sí? Si es menos de 0,9, es indicativo de entrar al estudio de isquemia. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien. Respecto al diagnóstico arteriográfico, es la idea en general, cuando de la femoral para abajo, arteriografía es no solo diagnóstico, sino es tratamiento también. Porque vemos la arteria y también la abrimos. En cambio, el angiotensin es solamente diagnóstico y te sirve para aorta, es el dios de la aorta y de la ilíaca. Si yo les pregunto a ustedes, método diagnóstico de aneurisma de aorta, ¿qué marcaría? Angiotensin. Método diagnóstico de disección aórtica, angiotensin. ¿Sí? Entonces van a apuntar. Trombosis arterial aguda, método diagnóstico. Piensen. No, voy al inicio. Ecodoppler. Trombosis venosa, no te enseñaba eso. Ecodoppler. Insuficiencia venosa. Ecodoppler. O sea, todo va por ecodoppler. Solamente cuando dejaría de marcar ecodoppler en un examen, cuando te pregunten aorta o ilíacas, te vas de frente al angiotensin. Doctor, ¿y la arteriografía? Si te preguntan específicamente el gold estándar para el estudio arterial periférico, arteriografía. Si no, nunca tomes la decisión de usar la arteriografía, porque generalmente quien toma la decisión es el mismo cardiovascular. Más el médico que consulta comienza todo con ¿qué? Con ecodoppler. Entonces, ¿qué preguntaría el residentado médico? Ecodoppler. Esa es la clave de todas las preguntas de cardiovascular. Cuando veamos en fase 2, a mí antes de cada clase me dan todos los bancos. Entonces yo veo todo lo que mi clase tiene que responder, todas las preguntas que ustedes van a hacer en fase 2. Entonces, todititas son ecodoppler en tema venoso. Así que recuérdenlo cuando estemos en fase 2. ¿Ok? Acá vemos diferentes arterias ocluidas. Vos metes en la línea interlínea, por ejemplo.
de la rodilla, miren la popliteia dañada, acá está la peronea, tibia posterior, acá también pasa. Acá está la femoral, esta es la femoral profunda, solamente queda hasta el muslo, y acá sigue la femoral superficial, ¿no? Igualmente acá en el pie, acá está la parte anterior, la pedia, y acá está la parte posterior, la tibial posterior. Se ve difícil, cuando yo me acuerdo del R1, a veces es difícil ver esas imágenes diagnósticas y saber qué arte de abrir y qué no abrir, pero llega un momento que estás operando y parece que no entendieras qué estamos operando. Y de un momento a otro, ¡pum!, se abre todo. Es un tema de entrenamiento del ojo nada más y hacer esto cada rato, pero es espectacular el hacer una cirugía, no cortar al paciente y que se vaya caminando, cuando tenía todas las chances de morir y perder. Y que esté despierto en todas tus cirugías, no chistes. Entonces es un nivel muy bueno, muy avanzado, pero que implica hartísimo conocimiento y entrenamiento muy duro, ¿ya? Entonces, esto es el futuro en la parte, en todo lo que ustedes hagan, la parte endovascular. Si es neuro, si es cardio, si es lo que ustedes quieran. Es el intervencionismo del futuro, porque es menos invasivo, menos infeccioso, más resolutivo y te permite dar resultados. Los resultados marcan y mandan siempre. Te permite mandar en cualquier cosa. El canal de Hunter nada más es una estructura de intercambio de nombre. O sea, femoral pasa Hunter, se llama popliteia, solo por ello. Pero su importancia clínica es que ahí ocurren la mayor cantidad de émbolos que vienen del corazón. Eso quizás para recordarlo nada más. Por eso es que cuando si alguna pregunta le hacen a ustedes de embolectomía, ¿a dónde le van a preguntar? ¿El Fogarty dónde le van a meter? A la pierna, porque ahí va la mayoría, en el Hunter. ¿Ok? El concepto, entonces, la clínica... Claudicación intermitente. Si me dicen una clasificación, mire, esta es una clasificación, Fontaine era el alumno de Lerich. Entonces me van a pedir clasificación de Fontaine. No me van a pedir, nosotros usamos ahorita otras clasificaciones, distintas ya para estratificación y todo, pero la clasificación, digamos, clínica clásica es Fontaine, ¿no? Uno si quiere recordarse para la vida, Fontaine. ¿Te han preguntado en el examen alguna vez Fontaine? En residencia no. En ENA tampoco, en salud tampoco, porque no tienen costumbre de preguntar Fontaine. Pero en exámenes clásicos sí tienden a preguntar. Entonces el Fontaine tiene 4 grados. El tercero y cuarto grado le llamamos isquemia crítica. ¿Por qué? Porque el tercero es dolor en reposo y el cuarto es necrosis. Ahorita hay una cantidad de pacientes que están llegando con necrosis, que me quería por mucho diabetes. Entonces, nos preparamos para esa clasificación, que les suene, ¿sí? Que les suene y que lo tengan presente. La 1 es hipoperfusión, o sea, nada más vemos cambios, por ejemplo, en el pie, no hay vellosidad en la parte del dorso de los dedos, ¿no? No hay vellosidad, no hay nada, es como que no hubiera flujo. Es una forma, le llamamos nosotros, de hipoperfusión tisular. El grado 2 es la claudicación, muchachos, la claudicación. Y te dividen dos, 2A... y 2B. 2A es cuando te duelen las piernas cuando caminas más de 200 metros, o sea, 2 cuadras. Y 2B cuando te duele con menos de 200 metros. Del 2B para adelante se opera. En cambio, del 2A para anterior, tratamiento médico. ¿Qué es tratamiento médico? Tripeterapia. Atorvastatina, antiagregantes, más cilostazol. ¿Sí? Entonces, de manera muy puntual, para que el toque papá, papá, pum, se acabó. Perfecto. Entonces acá tenemos el tratamiento médico, tenemos corrección de los factores de riesgo, ¿sí? Y el tratamiento invasivo, que puede ser cirugía endovascular o bypass, ¿no? Mil formas, por ejemplo, que hay una estenosis importante, mira esta arteria ilíaca y ilíaca externa, entonces eso se puede abrir, ¿no? Se hace una cirugía endovascular. Antiguamente tendrías que haber hecho un bypass, ¿no? De la ilíaca a la femoral. Pero un bypass es toda una mega cirugía y con posibilidad que se trombose y dañe esa arteria, ¿no? Pero cada uno tiene sus indicaciones, no una es mejor que la otra, lo mejor que pueden hacer ambas es complementarse y que tú puedas dominar ambas. Es por eso un poco que nuestra ventaja como cardiovasculares es que el radiólogo intervencionista también se mete a esto, pero si se complica, él no sabe qué hacer cuando se rompe una arteria o cuando se perfora una arteria. Ahí tienes que entrar a resolver. O sea, lo mejor es que los cardiovasculares se transformen en endovasculares. Es el futuro y es lo que actualmente se está dando en el mundo. Le voy adelantando por el tema de que algunos... Quiero hacer radiología para hacer radiología intervencionista porque me gusta eso. Te digo lo que está sucediendo ahorita en el Perú y en posicionamiento y en el mundo un poquito el movimiento. Entonces, más están entrando al tema no vascular, el tema de URBI o radiología intervencionista. No son no vasculares los que hay más en Perú y son muy buenos. Y los vasculares más están yendo por el tema de cardio. ¿Ok? Entonces acá están los diferentes bypasses que existen. Mire, acá está tapada la ilíaca y acá está post procedimiento y está abierta la ilíaca.
Entonces hay mil formas de balones, estenes, cada uno tiene un tipo de acuerdo a cada lesión. Es bien complejo, es como esto, un mundo aparte. Y los bypasses son estos, mira, diferentes tipos, de la aorta a las femorales, de la femoral misma a la popliteus, femoropopliteus es el que más hacen de todos los bypasses. ¿Sí? Acá hacemos un corte en la ingle y acá debajo de la popliteus, este se llama femoropopliteo infragenicular y este es el femoropopliteo supragenicular porque está encima de la rodilla y este es el infragenicular. ¿Okay? Este es el famoso FEM-FEM, que es de femoral a femoral, lo usamos solamente en pacientes que prácticamente eso se tapa en 2 años. Entonces el paciente ya está en una morbilidad alta, pacientes que no te aguantan una cirugía larga, les haces un bypass de femoral a femoral, media hora, 45 minutos de cirugía y ya les ha arreglado la vida al paciente. ¿Okay? En caso de isquemias críticas, son de hacerse poco. La tecnología al año 2019, chicos, ha transformado la especialidad brutalmente. Entonces, lo que te enseño hoy día, probablemente el 2020 te cambie algunos detalles. ¿Sí? Por eso es que es muy cambiante, cuando es muy cambiante, da miedo preguntar en la residencia. Entonces se van a lo seguro y te preguntan qué, diagnóstico. Pero tratamiento no, porque es muy cambiante. ¿Okay? Pero ustedes tienen que saber toda la gama de posibilidades que existen en esto. El problema cerebrovascular es hablar de carótidas. Y en carótidas las cosas están muy claras. Se han hecho ya varios estudios comparativos. Hay incluso multicéntricos que te comparan cirugía abierta versus cirugía endovascular. Pero uno tiene que aprender a entender primero la patología carotidia. ¿Cómo es el paciente carotidio? Una pregunta de examen. Chicos, la carótida cuando se afecta, hemos visto con ustedes en neurología, en la parte de básicas, cuando la carótida se afecta hasta su última rama. ¿Cómo se llama la última rama de la carótida interna? La oftálmica. Entonces, si alguien me viene con un problema de amaurosis fugax al toque, ya tengo que pensar en oftálmica. Si me dice aparte que el paciente tiene un problema secular, o sea, ha hecho un ACV por el amaurosis, es un problema carotidio, una pregunta de examen. 99% que marcan carótida. ¿Okay? Ahora, tienen que aprender cuál es. Si la carótida se tapa y afecta y el daño cerebral es aquí, que es contralateral por decusación que hemos visto, entonces hará una hemiparesia del otro lado, pero con amaurosis fugaz de la zona de la lesión carotidia. Entonces la amaurosis manda a la zona de carótida y el cruce de decusación hemiparesia al otro lado. ¿Sí? Entonces el paciente viene así a nosotros, nos llama el neurólogo, ¿ves? Nos hablamos con los neurólogos y el neurólogo me dice, doctor, por favor, ¿puede operar a este paciente? Que esto, que el otro. Entonces uno va al paciente, evalúa la imagen y la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el primer examen, chicos, que yo pediría para operar la carótida? ¿Qué creen que marco? Eco Doppler, muy bien, eco Doppler, así de sencillo. Ecografía Doppler. La ecografía Doppler, ¿qué me va a ayudar a mí? O sea, yo no hago semiología de carótida, es neurología pura la semiología de carótida. No, Doppler carotidio. El Doppler carotidio me va a hablar de estenosis y las estenosis se miden por velocidades. Por ejemplo, si yo tengo acá la carótida y tengo una placasa, mido la velocidad aquí, pues de repente acá me sale una velocidad, ponte, de 400 centímetros por segundo y aquí me sale 80 centímetros por segundo. Si yo divido esto entre esto y el ratio de división me sale mayor o igual a 2, yo estoy diciendo que la obstrucción es mayor del 70%. Por eso que los porcentajes que ustedes ven no es por la placa, sino es por las velocidades. Más o menos jugamos así. Ahora, yo tengo rangos de obstrucciones del 60, del 0% al 100%. Pregunta, ¿cuándo se opera una carótida que está obstruida? Esa es la pregunta que te van a hacer. Se puede operar hasta el porcentaje 99. Cuando una carótida está obstruida 100%, no se toca. ¿Ya? Doctor, tengo 100% tapada la carótida, ¿para que me opere, por favor? Ya, tranquila, ya te va a venir tu cita, te vamos a operar. ¿Qué estás haciendo? Está al 100%, la vas a fregar. Si ya está viviendo sin carótida, ¿para qué quiere la carótida? Tienes razón, cuando lo abre, la vas a fregar, ahí sí va a vivir sin las dos carótidas. Entonces, no se opera al 100%, se opera hasta el 99%. Y se ve como una pita, así que pasa. Entonces, si yo veo una pita, ¿qué examen he pedido? Miren acá. Arteriografía. Entonces yo con la ecografía, incluso en algunos centros del mundo, con ecografía suficiente lo operan, pero que es muy, muy operador dependiente, yo no confío mucho. Entonces lo hago yo igual la ecografía y digo, así tiene acá. Pero a veces, ¿qué pasa cuando tú llegas y está todos los exámenes? Mejor pido, ¿qué cosa? Una arteriografía. Entonces, ¿qué hacen? Una arteriografía carotidia y una panangiografía cerebral para ver compensación y todo, pero eso no influye en la cirugía, por si acaso, le voy adelantando. ¿Ok? Entonces, es la arteriografía lo que ustedes están viendo ahí. Si alguien te dijera gol estándar del estudio de carótida, sería arteriografía cerebral, no angiotén. Arteriografía es mucho mejor que el angiotén. ¿Ya? ¿El angiotén te puede mirar también? Por supuesto. En muchos centros opera con angiotén, ¿no? Pero la guía le pone un puntaje a arteriografía de evidencia A.
O sea, es recomendación alta. Entonces, en cambio, el angioten, como también es reconstrucción, te puedes confundir con una placa. Ante la duda, arteriografía. Entonces, mucho gasto y mucho contraste al paciente. Entonces, de frente. O ecografía. Mi ecografía es muy clara. No la tengo clara. Mi arteriografía es de carotida y nos vamos todos contentos. Entonces, en este momento, tanto en arteriografía como en ecodoppler, el porcentaje de corte es 70%. Si el pata tiene más de 70%, es quirúrgico. Más del 70%, el 99%, cirugía. Doctor, ¿qué es mejor, endovascular o abierta? Abierta. Ya, no, pero mi papá no quiero que lo corte, no friegues hoy. Abierta. Abres, clampas carótida, sacas la placa, pones un parche de carótida con pericardio. Es la cirugía de carótida. ¿Ok? De endovascular todavía no le gana aquí. No, por más que te digan, no, te pongo al toque la vaina, pero no le gana. Ya no le gana todavía. Los estudios están muy parejos y entonces no le gana. Entonces, la duda viene aquí, miren. ¿Qué pasa entre el 50% y el 70% de obstrucción carotidia? Lo dejan al criterio del médico y de la familia. Porque el paciente dice, doctor, tengo 60%. Espéreme, pues. ¿Cuándo lo operarías? Tiene que cumplir dos criterios. El primero, que tenga un bajísimo riesgo cardiovascular. Bajísimo, extremadamente bajo. O sea, muy bajo. Y el segundo, que el paciente sepa los riesgos de la cirugía. ¿Qué pasaría si tú operas un 60%? No tiene ningún beneficio. El beneficio es cuando operas de 70 para arriba. Pero sí tiene muchos riesgos. Pero el paciente ya no entiende. No, pero doctor, entre 60 y 70 son 10%. No, mejor ahorita, mejor. No, señor, es 60%. No te va a beneficiar de la cirugía, más bien se puede perjudicar. No, cuando el paciente quiere y sus riesgos son bajos, ya opéralo, pero no pasa nada. Pero si no ocurren esas dos cosas, no lo tocas. Entonces las preguntas de examen van dirigidas a los mayores del 70%. ¿Ok? Doctor, entonces, ¿qué hago con el menor del 50? Tratamiento médico, puntualmente. Te hacen un caso clínico largo y te ponen que tiene una obstrucción de 35%. ¿Qué haces? Tratamiento médico. Atorvastatina, aspirina, nada más. Atorvastatina y aspirina. ¿Ok? Entonces es importante eso. Entonces el diagnóstico, Doppler, ya quieres definirlo al máximo, arteriografía. Te va a ayudar. Tratamiento, definición, cirugía abierta le gana a cirugía endovascular en carótida al año 2019. De repente el 2020 te digo, no, el último estudio ha dicho que no. Entonces eso va a cambiar. ¿Ya? De todo esto, acuérdate nada más, mayor del 70%. Isquemia mesentérica, pepas puntuales. Miren aquí, te voy a dibujar la aorta. Tronco celíaco. Arteria mesentérica. Y casi al cacho nomás que nace la mesentérica, nacen las renales. Renal derecha, renal izquierda. Sigue bajando la aorta. Acá sale en otro lado, mirando, mira desprecio, mesentérica inferior. Acá, aquí está el tronco celíaco, y acá está mesentérica superior, renal derecha, renal izquierda. O al revés, ¿no? Para que tú lo veas, renal derecha. No hay problema. Entonces, doctor, ¿cuál es el problema aquí? Dos cosas. La clínica. ¿Qué han preguntado? Clínica. ¿Y qué han preguntado? Región. Lo más importante de la isquemia mesentérica, chicos, que la isquemia mesentérica puede ser aguda y crónica. O sea, en todo el tema vascular, todo es agudo o crónico, ¿no? Cualquiera de los dos. Agudo es lo peor que puede ocurrir en un ser humano, es una isquemia mesentérica. Lo peor que puede ocurrir. A mi papá le pasó una isquemia mesentérica, por ejemplo. ¿Ya? Le pasó. Y yo sabía que iba a suceder. ¿Qué era lo que tenía que hacerse? Probablemente un bypass. No, dije, ya, me meto con todo. ¡Fum! Me metí a sala. Preparado para hacerle el bypass de aorta a una mesentérica superior disecada y todo. Entonces estaba esperando el momento y justo había hecho algo raro, que es una necrosis segmentaria pequeñita de una zona ileal todavía. Así que hicieron por laparoscopía, resección de esa zona, hicieron anastomosis término terminal, no pasó nada. Con un corte en el ombligo chiquito. Entraron, operaron todo afuera y lo metieron por ahí. Pero estábamos preparados para hacer el bypass. Entonces, la pregunta es, ¿eso fue un cuadro agudo? ¿Eso fue un cuadro agudo? ¿Y por qué fue un cuadro agudo? Porque salió un coágulo del corazón que viajó. Entonces fue una embolia. Tuvo una embolia.
Entonces, por FA, tenía FA. Entonces, había algo ocasionado una FA y había hecho eso. Y de todos los lugares que tú te has dicho, fémur o poplito y todo, fue el peor lugar después del cerebro, ¿no? Lógicamente, que puede darle a un ser humano. Creo que más que el cerebro, porque el cerebro puede recuperarlo. Con un montón de cosas, es embolígeno parcial y todo eso, ¿no? No, ahí. El tema es que es terminal. La irrigación mesentérica es terminal. Entonces, no te da chance, no te espera. Y lo peor de todo, nadie lo quiere abrir. Y un diagnóstico característico es el aumento del lactato desproporcionado al paciente. El paciente siente una molestia abdominal, no tocaba, no tenía ni signo de rebote, pero sí tenía rigidez. Mira, mira la gravedad que hace el tema. Y yo soy agradecido porque el que lo diagnostica fue un alumno mío de la academia. Porque en el fondo yo no quería, como que uno niega como médico que se opere su papá, ¿no? Pero lo siento bien, no sentía nada. Pero la mano del cirujano general, el toque, ese que nos burlamos toda la vida, que no, que esto, nada. Él, su mano, así el pata no sepa lo que estaba tocando, me interpretaba de que no lo veo bien. Él interpretaba por lo que tocamos todo el día en la barriga. Entonces, pero que un rigidez, pero mi papá hablaba normal, tranquilo, no había ni. Miré el lactato y el lactato estaba en 20. Y el pata normal, no tenía leucocitosis, no tenía, o sea, está estable, pero el lactato desproporcionado, decía, pucha máquina. Entonces yo comencé a pensar más bien, el cirujano general no estaba pensando en ese momento en eso. No, pero no lo veo bien, pero no parece pensar en apéndice, vesícula clásica, ¿no? Pero su mano decía que algo había. Ante la duda, como mi pata tranquilazo, hablaba tranquilo, no pasa nada, todo tranquilo. Entonces le hicieron una tomografía. Yo buscando la mesentérica y veía que la mesentérica se pintaba bien, decía, bien, tranquilo. Pero ¿qué había pasado? Había tenido embolia distal, había agarrado una zona regional. Entonces, el alumno, porque había sido mi alumno de la primera promoción de residencia y que ya estaba acabando la residencia, era muy bueno, y vemos la tomografía. Entonces yo, mis ojos estaban como cirujano vascular mirando angiotempo, miraba la arteria, miraba todo, ¿no? Entonces, bien, decía yo, ¿no? Yo me sentía contento. Pero ¿qué pasaba? Mi alumno como buen radiólogo está interpretando toditito. Al interpretar toditito, él descubrió que había líquido libre. Y en el líquido libre mínimo que había, porque comenzó a hacer todo su estudio, es muy, muy estudioso, puso las unidades de Hounsfield. Y había 70, que sangre. Entonces cuando yo estaba contento, yo decía, papá, tranquilo, felizmente que no es quirúrgico, que esto, que lo estaba contento porque yo había negado todas mis posibilidades, pues. Pero el cirujano me había dejado la duda con la mano que él había puesto. Incluso también había dudado él. Al final, cuando me vio seguro a mí, como dijo, ah, ya, perfecto. Porque yo lo negaba, pues, como hijo, lógicamente, por eso que es importante esa decisión, ¿no? Pero él me llama, cuando estoy saliendo, me llama mi alumno, que ahora mi colega es muy bueno, y me dice, doctor, ¿sabes qué? Este es sangre. Las unidades de Hounsfield que he visto son sangre. Está sufriendo algo. Laparoscopía diagnóstica. ¿Sí? Laparoscopía diagnóstica. Ante la duda, laparoscopía diagnóstica. Entraron a laparoscopía y encontraron un líquido negro. Había negro, había sangre. Oscura. Ahí. Y miraron, sí, zona de isquemia. ¿Quién lo diagnosticó? ¿Quién le permitió salvar la vida? ¿Quién? Mi alumno. ¿Ok? Entonces yo siempre lo recuerdo, ¿por qué? Porque siempre esto da vueltas. Entonces es un mundo tan pequeño que todo da vueltas. Lo que das vuelve algún día. Entonces, en este momento volvió. Yo me sentí muy contento porque dije, pucha, el diagnóstico lo hizo mi alumno, lo analizó muy bien, fue tan precavido en analizar las unidades de Hounsfield del líquido y de acuerdo a ello analizó. Se tomó una decisión correcta, se operó a tiempo porque es una isquemia mesentérica, pasa de 12 horas, ya fue todo, ¿eh? Y lo operamos a las 7 horas. O sea, estábamos dentro del parámetro y todo el tema, ¿no? Entonces, importante la isquemia mesentérica, sobre todo la mesentérica superior, ¿ya? La peor de todas, nunca te olvides, es la superior. Cuando yo opero aorta, aneurisma de aorta abdominal, yo me ligo a la inferior incluso. Fuera, me lo ligo. Porque yo lo cierro a la inferior y veo que viene por atrás. Ah, entonces está que le da en arco, el arco de Riolano, en el 65%, hace anastomosis de mesentérica superior con inferior y te busca todo el arco del marco colónico. Entonces yo lo ligo y no pasa nada. ¿Sí? Lógicamente un 10 a 15% puede hacer necrosis de colon izquierdo, sigmoides. Pero la mayoría de veces no. Pero ¿quién me da miedo? La mesentérica superior, terminal, desgraciada, agarra todo el intestino y colon derecho y transverso. Eso es tremenda vainaza. Y que se tape no te da tiempo. El paciente muere de todas maneras. ¿Ok? Entonces el diagnóstico era rápido y teníamos que actuar. La tronco celíaco, doctor, te lo han preguntado en el examen, por ejemplo, ¿no? El tronco celíaco tira para la gástrica izquierda,
la esplénica y para la hepática. Entonces, ¿qué te preguntan pulmotronco? Dicen, no, hay un paciente que tiene una trombosis mesentérica. No te dicen qué cosa. Te dicen una trombosis de vaso visceral. Y está afectado. ¿Qué órgano no estaría afectado? ¿No? Algo así. Entonces, te hacen para descartar de lesiones de tronco celíaco, ¿no? Tienen la lesión de tronco celíaco. ¿Qué órgano no está afectado? Al toque aquí sí estará, más ahí dirás tú, ¿no? Estómago estará afectado, hígado estará afectado. Eso es lo que ocurre. Y por descarte lo sacas. O sea, eso preguntan en tronco celíaco. En la vida real, cuando yo coloco endoprótesis, a veces me tapo el tronco celíaco. Y no pasa nada, porque la mesentérica le da una ramita al tronco celíaco. O sea, ¿te das cuenta? Mira, mira, quiero que entiendas la gravedad. El tronco celíaco llega un momento que también me la puedo zurrar. Mesentérica inferior me la puedo zurrar, pero ¿a quién nunca? ¿Quién la respeto siempre? Mesentérica superior. Siempre cuido mesentérica superior. Incluso cuando vemos cáncer de páncreas en estadio avanzado y vemos qué infiltración tiene el cáncer de páncreas, ¿a quién vemos que infiltra? A la mesentérica superior, arteria y vena. ¿Sí? Eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que hay que ver. Y a veces cuando el aneurisma es tan grande, implica mesentérica, tienes que hacer fenestradas. O sea, colocar endoprótesis para viscerales y luego para forrar toda la parte aórtica. ¿Okay? Entonces, la clínica, ¿ves? ¿Un cuadro agudo o un cuadro crónico? Si es un cuadro agudo, le duele la barriga, ¿sí? Le duele la barriga un poco, pero hay un aumento de lactato desproporcionado. El cuadro que te he contado. Cuando es un cuadro crónico, le llamamos de angina mesentérica. La angina mesentérica, chicos, es, por ejemplo, en los patas, ¿qué hacen? Comen y después de una hora le duele la barriga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa un cólico? No, siempre es así, siempre. ¿De qué me va a pasar eso? Come una hora, después no, no, y toma su sal de Andrews todavía. No, ya me pasa, y no le pasa, pero él dice que le pasa. ¿Qué ocurre? Se está cerrando la arteria mesentérica y el flujo va disminuyendo. Entonces, cuando come, aumenta el flujo visceral. Las tripas quieren más sangre. Aumenta el flujo. Al aumentar el flujo y no poder, lógicamente, da clínica de angina, pues. Es como el corazón. Igualito. Pero su angina, ¿cuál es? El dolor. Una hora después de las comidas, con dolor postprandial mantenido en todas las comidas, angina mesentérica. ¿Qué hay que hacer? Cirugía endovascular. Metemos una guía, metemos un stent y lo abrimos todo. Señor, ha comido un chicharrón al frente. Se acabó. Entonces tú tienes que ir valorando, ha venido una pregunta de isquemia mesentérica crónica y la valoración es esta, o sea, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico ideal, si me dice a mi doctor, ¿cómo diagnosticaría una angina o una obstrucción mesentérica? Lo mejor, lo ideal. Un angiotén sería espectacular en la parte proximal, pero la parte distal de las mesentéricas no te ve el angiotén muy bien, te lo ve mejor la arteriografía. Entonces las dos se la pelean. Si tu hospital tiene la posibilidad de hacer una arteriografía, perfecto. Pero como es invasiva, pero su beneficio es que ve mejor los vasos que están lejanos. En cambio, el angiotén te ve mejor los vasos cercanos a la aorta, como te he dicho. La aorta es Dios del angiotén. Te va a ayudar muchísimo ahí. ¿Ya? Eso es para el tema de problema mesentérico. El problema de aorta, de aneurismas, de aneurismas no quiero complicarte la vida, solo quiero dejarte dos datos muy importantes. ¿Ya? No quiero complicarte la vida. De aorta, quiero que recuerdes, en primer lugar, que el aneurisma, este es un vaso aórtico. ¿Ya? Ponte. Aneurisma se llama cuando mide mayor de 1.5 veces su valor normal. Ejemplo, en el abdomen, la aorta mide 2 centímetros. ¿Cuánto es 1.5 veces eso? Es 3, ¿no? Entonces, cuando la aorta mida más de 3, se llama aneurisma en el abdomen. ¿Sí? Cualquier vaso sanguíneo del cuerpo, por ejemplo, yo tengo que saberme el tamaño de todos los vasos sanguíneos. Doctor, ¿cuánto mide una ilíaca? 12 milímetros. Doctor, ¿cuánto mide una arteria tibial anterior? 3 milímetros. Doctor, ¿cuánto mide una vertebral? 2 milímetros. O sea, ¿tengo que memorizarme? No, tanto lo ves todos los días, si sabes cómo miden todas las arterias. O sea, no es tampoco memorizar ni nada, es el día a día. Pero tú me dices, doctor, ¿cuánto mide una aorta torácica descendente? Te vas al otro lado, ¿no? 4.5, 4.8 milímetros. 48 milímetros. Entonces, eso es lo que uno maneja y son diferentes valores. Imagínate manejar los aneurismas, no seas malo, pero ¿quién se va a acordar? Entonces, hay un número estándar, mayor de 1.5 veces el valor de ese número de vaso. Doctor, ¿la arteria poplítea cuánto mide? Un promedio de 5 a 6 milímetros. Y si yo te digo que la arteria tiene 10 milímetros transneurismática, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por 1.5 veces su valor normal. Entonces, toda arteria que tenga mayor de 1.5 de su valor normal, yo diré que es aneurisma. Y es diferente decir una cosa aneurisma a cuando se opera el aneurisma. No es lo mismo. No todo aneurisma se opera apenas se diagnostica. Nada que ver.
El mejor ejemplo es la aorta abdominal, que es el más frecuente, por eso te lo pongo acá. El más frecuente es el neurisma de aorta debajo de la rodilla, debajo del riñón. Y el factor más importante de pronóstico es el tamaño, ¿ya? El factor pronóstico más importante de un aneurisma es el tamaño. El aneurisma es más importante y más frecuente debajo de las arterias renales. ¿Ok? Entonces mi pregunta va, ¿cuánto mide normalmente, doctor? 20 milímetros, que son 2 centímetros. 20 milímetros. Ya, ¿cuándo digo aneurisma? Cuando es más de 1.5, o sea, cuando es mayor de 30 milímetros. Doctor, ¿se opera con más de 30? No. Se opera con más de 50 o más de 5 centímetros. O sea, ¿qué hago de 30 a 50? Lo controlo. Lo controlo y veo su tamaño. Si el tamaño es mayor de 0.5 en crecimiento a 1 por año, eso es un alto riesgo. El paciente va a evolucionar mal con el tiempo. Entonces, esos son criterios que ya como uno lo lleva en sus guías, su protocolo. ¿Tú qué tienes que acordarte? La palabra 5, nada más. ¿Cuántas letras tiene la aorta? 5. Para que te acuerdes, ¿ah? Toda tu vida. Doctor, oye, el doctor ha dicho que tiene un aneurisma, tiene una vaina en la aorta, 53 ¿qué? ¿Milímetros? ¿Se opera o no se opera? Sí, no duden, sí se opera. Estamos hablando de aorta abdominal, que es lo que le van a preguntar en el examen. Aorta abdominal, no te van a preguntar torácica, nada, es más infrecuente. Te van a preguntar abdominal, con 53 se opera, doctor. Oye, si te dicen que tiene 42 milímetros, ¿se opera o no? No, se observa. Acuérdate la palabra 5. Entonces, es importante estos detalles que te voy dejando aquí. Entonces, la clínica de lo que preguntan en aneurisma de aorta no da síntomas. El dolor abdominal no da el aneurisma. Incluso tú, el pata es flaco y te ha echado en la camilla y su barriga late. Ahí te dice, no, doctor, mira mi latido. O es un aneurisma. Entonces, tú le tomas una ecografía abdominal, pregunta de examen. El primer diagnóstico de screening del aneurisma de aorta abdominal es ecografía. Pero no una ecografía pues con transductor lineal que es para vascular. Es un transductor cóncavo que es para abdomen. Entonces tú miran ahí, te demoras 30 segundos máximo y mides diámetro, nada más. Tin, 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 acá, oye, tiene 58. Señor, usted tiene aneurisma de aorta y quirúrgico. Sí, doctor, sí. ¿De dónde a dónde? No lo sé, señor. Con mi ecógrafo solo puedo saber el diámetro. ¿Cómo? Entonces, ¿qué examen me pide usted, doctor, para saber cómo es? Angiotomografía. El angiotensin te pinta todo, te ve de dónde a dónde viene el aneurisma y ya puedes tener identificado todo. Entonces, en ese momento, el paciente sabe que tiene un aneurisma, pero no tiene síntomas, porque no da síntomas la aorta. ¿Cuándo da síntomas? ¿Cuándo es el famoso dolor abdominal? Tipo, esta palabra es clásica, cólico nefrítico raro, porque el pata siente, doctor, me duele acá la columna, la hacía, así me viene en las noches. Paciente viene a la, por ejemplo, paciente llega domingo, 8 de la mañana, con un dolor en la columna. Lo ve el urólogo. Lo ve el neurocirujano. Todo el mundo, no hay nada, mamita, anda, pero me duele, doctor, le dice. No hay nada, madre, madre. Lo llaman al cirujano. El cirujano como dice, pero yo qué tengo que ver aquí, tengo la columna. El urólogo ha dicho que no hay nada. El neurocirujano ha dicho que no hay nada. Y el cirujano general dice, ya pido un eco. Mira, ya pido un eco. Le hacen la ecografía y el radiólogo mira. Oye, mira esa pelota. Mala mierda, ¿cuál le va a sumar? Aneurisma. Entonces el cirujano general viene en la eco. Ah, no, llama cardiovascular. Pídele un angiotensin que ahorita viene. Le piden el angiotensin, nosotros venimos y la paciente tiró más de 18 horas hospitalizada. Lo han visto otros especialistas. Y venía con un dolor lumbar. Oye, mira, tiene un aneurisma de 9 centímetros. Su madre, más de 80% de ruptura. Hay que operarlo de emergencia, señora, tenemos que operar el aneurisma. Ah, pero no, doctor, yo no he avisado en mi casa, me he dicho que ahorita vengo, voy a tomar un té. Entonces, no, señora, tienes que operarte porque llama a toda la familia, ¿no? Vamos a ver, se puede morir hoy día la mujer. Échese, y está con dolor. Con dolor significa signo inminente de ruptura. Se rompe y no hacemos nada, ahí queda, ya ni lo metas. Y lo terminas metiendo y encuentras que está... dice castoto, pum, clampa, pla, abres, pa, haces parir al aneurisma, le llamamos todo, ah, va, bypass, aorta bifemoral. Señora vino con un cólico nefrítico raro. ¿Sí? Así es la evolución, siempre piénsenlo en esos tipos de pacientes y no puedes sospechar, lamentablemente no se te va a venir a la mente rápidamente. Eso es, no se te viene. Pero entonces, dolor abdominal, inespecífico, una eco abdominal nunca cae mal. ¿Sí? Entonces, importante. ¿Cuándo lo opero? Más de 5. Doctor, quiero operarlo con 4.2, mejor, para no llegar a 5. Son 8 milímetros, ni para ti ni para mí.
Esos 4.2, es mucho riesgo, vas a correr por toda la cirugía. Lógicamente, ahora existe la cirugía endovascular. Entonces, el paciente, ¿a quién lo sometes a cirugía abierta? La piensas. A cirugía abierta generalmente entran los pacientes que te aguanten. ¿Sí? Pacientes que estén más jóvenes, 50, 58 años, 68 años, 70 años, sin mucha morbilidad, porque lo vas a clampar la aorta. O sea, el flujo va a ser disminuido debajo de los riñones, ¡pum!, clampas la aorta y abres y todo. Entonces va a haber más morbilidad, pérdida de sangre. No, abuelita, no te aguantes esos cambios hemodinámicos. En cambio, la persona mayor, ¿qué haces? Corta en las ingles, arteria femoral, ingresas y todo lo haces por radiografía intervencionista y colocas la endoprótesis en el lugar, ¿no? Para eso tienes que medir por milímetros, reconstrucción biplanar y manejar un programa que se llama OROS. Nosotros tenemos reconstrucción vascular y tiene que ser milimétrico porque tiene que caer en la zona exacta para que luego empalmes los stents. Entonces, con todo eso, lo has operado, se va de alta en 2 días y está recubierto todo por dentro. Lógicamente es que es mucho más cara. La parte endovascular, la endoprótesis, es cara la endoprótesis, pero en un paciente mayor es lo mejor, pues. Definitivamente, ¿qué vas a hacer de una cirugía abierta? La última, el viejito mayor, el más así de droga rapidísimo, que operé abierto, fue un señor que tenía 86 años, que lo he operado hace 2 semanas, ¿ya? Siempre como que todo uno se corre, pero los 80 para arriba te corres de cirugía abierta. Porque es como que, pucha, pero ese señor era un aneurisma de 11 centímetros. 11 centímetros. Entonces, su hijo era marinero, y el señor me decía, mi hijo se salvó, doctor. ¿Por qué? Le digo, porque a mi hijo lo operaron de aneurisma de aorta. Ah, y ahí él contaba a todo el mundo eso, y él tenía aneurisma de aorta, tenía 11 centímetros. Entonces, ¿es genético? ¿Se hereda? No se hereda. No se hereda, no es genético, factores de riesgo, no hay algo que lo mande, factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, y todo el tabaco, harto, ¿eh? Tabaco es harto en este tema. ¿Ya? Entonces ya lo identificas. Ya, muy buena pregunta. Los síndromes de Marfan, los datos que yo les doy a ustedes es el 99.9% de lo que van a ver en la vida real y en el examen. Marfan es un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque el Marfan no respeta el tamaño normal. El Marfan, el 70% de los Marfan mueren antes de los 40 años. ¿Y mueren, sabes de qué? De aorta. Mueren de 2 cosas. De una disección aórtica, que ahorita vamos a ver, o de un aneurisma que se reventó, ¿no? Entonces, en el tema del Marfan, tú puedes operarlo con más de 4.2, ¿no? Es un tema muy específico, pero un Marfan con 4.2 para adelante, tú dices, ya te voy a operar, porque igualito sé que vas a crecer y sé que vas a romperte. Entonces, el Marfan, ahora, en el tema de Marfan endovascular o abierto, hasta ahorita todas las publicaciones apuntan abierto como una mejor indicación que endovascular. ¿Por qué? Porque la arteria tiende a seguir dilatándose y como la has colocado por dentro la prótesis puede moverse y todo el tema, ¿no? Pero sí, buena pregunta. Los Marfan mueren de aorta y mueren antes de los 40 años. ¿Ya? Son pacientes altos, generalmente los guiniños. Tú le operas a un Marfan la aorta ascendente y luego le estás operando la aorta abdominal, luego le estás operando la aorta torácica descendente y está forradazo el hombre. Y le hace recambio de válvula aórtica ascendente con tubo valvado. El hombre, el Marfan es aórtico puro. ¿Ya? Ninguna enfermedad es aórtica. Incluso hay familiares de Marfan. El papá Marfan, mamá Marfan se juntaron. Tienen 4 hijos y a los 4 se le operó de aorta. Son arequipeños. Y ya saben ellos, ya, señora, disculpe, pueden morir, ese otro puede morir mi hijo, y que le pasaré esto, y que le... Ah. Entonces, ya están acostumbrados a ese tema. ¿Ok? Abierto, endovascular, mira. Corten las ingles, corten toda la barriga. ¿Sí? La aorta torácica, no quiero profundizar la aorta torácica. ¿Por qué? Porque la aorta torácica es, dependiendo del tamaño, la intervención. Si es en ascendente, si es encallado o si es en descendente. ¿Ok? Los cambios van a darse. El único número quizás que quisiera que te acuerdes es 5.5. Cualquier cosa en la aorta ascendente, encallado, en descendente, mayor 5.5, para ti debe ser quirúrgico. ¿Ya? Al día de hoy. Si el aneurisma es de aorta ascendente, probablemente afecte a las válvulas, en este caso aórticas, y puede hacer una insuficiencia aórtica. Cuando hay una insuficiencia aórtica con aneurisma de aorta ascendente, se hace una cirugía que se llama operación de Bentall. La operación de Bentall es el reemplazo quirúrgico abierto de toda la aorta ascendente y este tubo viene ya con su válvula empotrada.
Entonces, cuando tú digan o van a operar un ventral, es que van a hacer una... ¿Qué hacemos nosotros en ventral? Lo que hacemos es sacamos las coronarias de la aorta nativa. O sea, las coronarias se quedan acá flotando. Y luego sacamos todo el RAS y colocamos un tubo que tiene una válvula protésica. Lo suturamos todo esto a la raíz del corazón y luego le implantamos las coronarias que le hemos sacado. Y luego hacemos un tejido aquí. El paciente queda de la patada. ¿Ya? Un ventral, lógicamente un riesgo de mortalidad alto, y si no hay experiencia, sobre todo en el centro, la mortalidad es muy alta. ¿Ya? Y luego, lo malo es que estos patas, por ejemplo los Marfan, por eso que te pongo acá el Marfan, tú los operas de ventral y después vienen por problema de se diseca lo que queda. Y sigues completando. Entonces el hombre, es bien complicado trabajar con un Marfan en ese sentido. Así como hay abdominal y como hay torácica, también existen las mezclas tóraco-abdominales. De todos los tipos de tóraco-abdominales, el más frecuente, el tipo 2. El tóraco-abdominal tipo 2, que es el que agarra desde la subclavia hasta abajo. ¿Ya? Es el más frecuente de todos los tóraco-abdominales, ¿no? Por eso te pongo ahí, recordarlo igual, ¿no? Recordar que existe eso. La disección de aorta, ¿qué ocurre? Así como el aneurisma es la dilatación anormal de la aorta, en la disección de aorta, la aorta tiene tres capas, la íntima, la media y la adventicia. En la disección de aorta hay un pasaje y ruptura de la íntima, entonces se crea una nueva luz aquí. Se rompe la íntima y se crea una luz. Entonces cuando tú le ves una tomografía a un paciente con disección de aorta, encuentras este signo. Le decimos el signo del yin-yang. ¿Ok? Incluso cuando te ponen así y te ponen uno chiquito, dicen ¿cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa? La luz verdadera es la más chiquita. Siempre la verdadera es la más chiquita y la falsa es la más grande. Ese es el signo de la disección de aorta, porque se ha abierto una nueva luz y sale con este efecto, miren. Puede haber una disección desde la aorta ascendente a una disección solamente se quede en la aorta ascendente, o una disección que vaya hasta la aorta torácica descendente, o una que nazca de la aorta torácica descendente. Entonces, con fines, más o menos nosotros de... Había una clasificación antigua que es la clasificación de DeBakey. ¿Ok? DeBakey. La clasificación de DeBakey se divide en 1, 2 y 3. Entonces imagínense esto, ¿eh? Aorta ascendente, aorta descendente. La 1. Tipo 1, aorta, agarra aorta ascendente y aorta descendente. Tipo 2, agarra solamente aorta ascendente. Y tipo 3, agarra solamente aorta descendente. ¿Ya? Cuando te digan DeBakey 3, ¿qué está agarrando? Aorta torácica descendente. DeBakey 2, aorta ascendente. DeBakey 1, ascendente con descendente. Esta es la clasificación antigua. La actual es la de Stanford. Clasificación de Stanford. Y se divide en A y B. Stanford A, cuando afecta la aorta ascendente. Cualquier cosa. Si tocó la aorta ascendente, es A. Stanford B, si tocó cualquier cosa de la subclavia para abajo. ¿Sí? Entonces, la tipo B sería como un DeBakey 3, pues. ¿Te das cuenta? En cambio, la A sería como un 2 y 1, porque afectan a aorta ascendente. ¿Cuál es la importancia de la diferencia? Que cuando tú tienes un Stanford A, es cirugía inmediata, si no se muere. En cambio, un Stanford B es tratamiento médico. Control de la presión arterial, ese es el tratamiento médico. ¿Ya? El tratamiento médico de una disección es control de la hipertensión arterial, nada más. Ahora, ¿hay signos que te hagan operar un Stanford B? Sí, pues, ¿no? Hay cuando, sobre todo cuando las vísceras están comprometidas y hay insuficiencia visceral asociada a la disección, porque a veces como la falsa luz se abre, puede romper los vasos viscerales en nacimiento, pues. Eso ya lo transforma en quirúrgico, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la clínica típica en la pregunta que nos van a hacer? El dolor interescapular en puñalada. El paciente, cuando ustedes, ¿no escuché las preguntas que dicen dolor en la espalda, que va descendiendo con disección? Ya, ¿a quién están refiriéndose? A la disección de la aorta torácica descendente. Pero nunca has visto la clínica de una torácica ascendente. ¿Cómo sería? Como un infarto. Una disección de torácica ascendente es como un infarto, un dolor torácico importante. Ahora, cuando la disección va avanzando, porque avanza, y toca, por ejemplo, el tronco brachiocefálico, ¿qué puede afectar? La carótida o la subclavia. Si diseca, por ejemplo, la subclavia acá, ¿qué ocurriría en la clínica del paciente? Si hay afectación de la disección en tronco brachiocefálico o carótida izquierda, cualquiera de las dos, cerebral. El paciente tiene dolor en el pecho, pero después tiene ¿qué? Clínica cerebral, ACVs. Si el paciente tuviera disección que avanza la subclavia, tiene pulso deficitario.
El pata tiene pulso menos en la izquierda que en la derecha, asociado a un dolor en el pecho. Tiene que hacerte pensar en disección de aorta. ¿Ok? No solamente pienses con el dolor desgarrante que en la espalda que va bajando con las horas. Eso es dolor torácico descendente. La ascendente y el callado pueden tener clínica agregada que hay que aprender a diferenciar. ¿Sí? Muy bien. Doctor, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Usamos angiotensina. El angiotensina es el gol estándar del diagnóstico de una disección. Pero como sabemos que tenemos que buscar el flap de entrada, ¿qué es el flap de entrada? El lugar donde se rompió al inicio y originó toda la vaina. ¿Cómo lo logras ver? Con una eco transesofágica. Una eco transesofágica te permite ver la zona de entrada del flap de una disección. Entonces el pata lo vas a operar y le haces su eco. Si no hay eco, no importa. Si es una aorta ascendente, tienes que operarlo ya, porque es un estanfora. Y por cada hora pasa 1% de mortalidad. Entonces tienes que operarlo ya. No puedes perder mucho el tiempo. ¿Ok? Muy importante esos puntos que te estoy dejando para ello. Doctor, ¿se da cuenta usted que la resonancia magnética no es un examen cardiovascular a nivel vascular importante? Así es. No nos importa resonancia magnética en vascular. Nos importa la angiotomografía. ¿Ya? Resonancia magnética lo podrán usar mucho en fosa posterior a nivel de neuro, pero a nivel de nosotros, angiotomografía. Es el dios de la aorta. Eso no se olviden. Entonces no se olviden, aorta ascendente, tratamiento urgente, descendente, tratamiento médico. ¿Ok? Sobre todo eso. El único caso en el tratamiento médico, te van a preguntar, ¿cuál es el antihipertensivo más importante del tratamiento de la disección? Eso sí te preguntan. Labetalol. Labetalol es el antihipertensivo de elección en el paciente hipertenso asociado a disección. Los pacientes con disección, chicos, por ejemplo los Marfan sobre todo, te vienen con una presión de 220 con 110. Tú dices, chamán, ¿qué fue ese tratamiento, doctor? Si tú tienes la presión alta, se va a seguir secando, ¿ah? Se va a seguir disecando, se va a seguir abriendo la vaina y va a ir bajando por toda la aorta y te vas a llevar a todos los viscerales, todo el tema se complica, ¿eh? Hasta se tapa la ilíaca porque se diseca tanto que hasta trombosa el miembro inferior. Y tú entras con isquemia aguda y te das cuenta que todo viene desde arriba. Una desgracia, una catástrofe quirúrgica gigante. Entonces, ¿qué te queda hacer nada más? Controlar la presión. ¿Con qué? Con la labetalol es lo ideal. En nuestro país el labetalol no está en los hospitales públicos. ¿Y en los hospitales públicos qué vas a encontrar? Nitroprusiato. Entonces tienes que controlar con nitroglicerina o nitroprusiato. Entonces también es una alternativa. Pero si te preguntan cuál es la elección, es la labetalol. ¿Ok? Muy bien. Trombosis venosa profunda. Así nos salimos del tema arterial y el tema venoso. El tema venoso es bien sencillo, ¿eh? No es tan complejo como el tema arterial. Tú ya prácticamente eres un experto del tema arterial. Las preguntas que te vayan a venir las vas a hacer muy, muy fácilmente. Ya tienes dos puntos ganados, por ejemplo, en la elección de residencia. La trombosis venosa... siempre hay un cuando yo explico trombosis venosa para que me puedan entender más rápido, siempre te pongo un caso y te pongo una situación. ¿Por qué? Porque hay mucho escrito, pero hay poco de criterio. El paciente típico de trombosis venosa es el paciente que viene con un miembro inferior hinchado, así de sencillo. El paciente viene con dolor con el miembro inferior hinchado. Y doctor, ¿está hinchadito el dedito nomás? No, está hinchado todo el miembro inferior, desde la ingle hacia abajo. Ah, ya. Oye, señor, a ver, levántese todo. Asimetría de miembros, dolor. Y el signo de Homans, típico que ustedes han escuchado alguna vez, solo se ve en el 40% de los pacientes. ¿Qué es el signo de Homans? Es presionar la pantorrilla y hay dolor, nada más, pero solamente lo hacen el 40%. La mayoría no. ¿No le duele? No, doctor. No es trombosis. Nada, oye, es un Homans de 40% friegues. Entonces, tiene miembro inferior hinchado con dolor. Segundo, es importante en el caso explorar los antecedentes. Ahí está el secreto. Por eso que la trombosis venosa profunda es la enfermedad del médico internista. Él sabe diagnosticar porque investiga la anamnesis. Entonces, ¿qué cosas me puede asociar una trombosis venosa profunda? Lo principal en una pregunta de residencia es cirugía previa. ¿Cuál es la cirugía de todas las que más asocia? Cadera. Porque lo tienes postrado al paciente. Por eso que los traumatólogos luego que operan la cadera le dejan su enoxaparina profiláctica. Porque si no le colocan, hace una trombosis de los dos días. Uno, cadera. Segundo, cáncer oculto. Por eso es muy importante para mí decírselo. Tenía un alumno el año pasado que escuchó la clase. Y su mamá tenía trombosis venosa profunda. ¿Ya? Él entró a la residencia, así que no escuché la clase.
Y me dijo, doctor, mi mamá tiene trombosis venosa profunda. O sea, él diagnostica a su mamá con la clase. Y no la han operado de la cadera, decía, ¿no? Y no ha estado inmovilizada mucho tiempo. Otro criterio, inmovilización permanente o prolongada por postración. No le han hecho eso, doctor. Mi mamá está normal, es profesora. Solo trabaja enseñando y está parada. Y pero tiene yo sé que tiene trombosis. Y le has hecho, ¿qué le has pedido? Le he pedido una ecografía Doppler, porque escuchó la clase que la ecografía Doppler estudia venas. Ya, y luego de eso hay un coágulo, doctor, no sé si la puede ver. Ya, pero antes que la vea, me gustaría que le pidas marcadores y que le haga una tomografía del cerebro hasta la pelvis. Sí, doctor, con contraste. Le hicieron y le diagnosticaron un nódulo pulmonar. O sea, la trombosis venosa profunda debuta como paraneoplásico muchas veces. Y terminó operándose de una lobectomía. También lo operamos, de una lobectomía superior derecha. Entonces, la señora venía con trombosis, pero tenía un cáncer de pulmón. A tiempo se diagnosticó, se pudo operar. Y el hijo comenzó, porque no le daban bola. Porque él dijo, mi abuelita también sufrió de trombosis, doctor, estuvo años y murió. ¿De qué murió? Probablemente de algo parecido. Entonces, no te olvides la postración, el antecedente de cáncer. Ahora, ¿qué cánceres se asocian mucho a trombosis venosa profunda? Cáncer de pulmón. Siempre, y justo a Ignacia, le dije, cáncer de pulmón, es lo primero. Cáncer de mama. Es lo segundo, cáncer de páncreas. Entonces, pulmón, mama, páncreas, están ahí metidos en el cáncer. Y eso se asocia muchísimo a trombosis venosa profunda. Doctor, tengo trombosis venosa profunda. Puntualmente quiero que me diga, ¿el dímero D sirve o no sirve? El dímero D sirve no porque salga positivo, sino porque salga negativo. Porque el dímero D sale positivo hasta con resfrío. Entonces, si yo te digo, dímero D, un pata de sospecho de trombosis, y me sale dímero D negativo, eso es un valor importante que probablemente no es trombosis. De repente es un linfedema asociado a una hipertrofia ganglionar inguinal, y por eso está hinchado todo eso. O es un linfedema nada más. Entonces, importante el dímero D cuando salga negativo. ¿Ya? O sea, no te apasiones con el dímero D, lo que te quiero decir. Si tienes una pierna hinchada, la ecografía es encima de todo lo más importante. ¿Ok? A la sospecha ecografía. Así de sencillo. Doctor, ¿servirá un angiotensin venoso? No sirve. ¿Para qué le vas a hacer eso si con ecografía puedes ver todas las trombosis venosas profundas? Doctor, ¿una flebografía? Pregunta de residentado antigua. ¿Llegó el estándar para estudiar venas? Flebografía. Actualmente no hacemos flebografías. ¿Ok? Para ver venas. Ecografía. ¿Ok? Entonces, con eso lo comienzas a diagnosticar. Doctor, escala de Wells estoy mirando, pero no ni usamos la escala de Wells en la vida real. Así que no te van a preguntar tampoco. Entonces, ¿qué me preguntan, doctor? No es la pregunta que te digo. Por eso te digo, esto se estudia caso y situación. Para que al toque vas a responder las preguntas. La situación es, el paciente, ¿cuánto tiempo va a recibir el anticoagulante cuando tienes una trombosis? 6 meses, doctor. Ya, ¿y cuándo recibe por toda la vida? 2 situaciones. Cuando tiene retrombosis y cuando tiene un cáncer. Si no tiene retrombosis ni tiene cáncer, 6 meses. Le cortas el tratamiento. No sabemos por qué causa fue. De repente fue postración, pues, 6 meses. Ya, luego me evaluamos y todo. ¿Qué pasa con la vena? La vena se tiende a repermeabilizar. Y también todo ese tiempo, esa pierna hinchada, porque eso se va a volver loca la paciente. Doctor, 2 meses estoy igual, porque no friegues, no he mejorado nada. Señora, tiene que desarrollar nuevas venas para que ayuden a drenar. No entienden, tienes que dibujarle. Ah, ya entendí. Entonces, nuevas venas va bajando poco a poco. Lo que yo tengo que cuidar en usted es que ese trombo no se vaya al pulmón. Criterio de mortalidad. Tú como médico tienes que ver, no solamente diagnosticar la trombosis venosa profunda. Recuerda que el 50% de trombosis venosa profunda, o mejor dicho, al revés, recuerda que el 50% de tromboembolismos pulmonares tienen como origen una trombosis venosa profunda. Entonces, lo que siempre te digo a ti es lo siguiente. Rodilla. Venas debajo de la rodilla, venas encima de la rodilla. ¿Cuáles tienen más válvulas? ¿Las que están debajo o las que están encima? Las que están debajo, doctor. Las venas que están debajo tienen más válvulas que las que están arriba. Entonces, si tengo un coágulo aquí, tengo chance de ser tromboembolismo, más raro. Pero si tengo un coágulo aquí, más frecuente. Y mientras la vena se acerca a la cava, tiene menos válvulas. Entonces, una vena ilíaca o una vena femoral tiene más chance de irse arriba. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, doctor, a mí me preocupa, tengo una trombosis femoral, doctor. Ya, anticoagúlate y no te va a pasar nada.
Perfecto, doctor. Doctor, no puedo tomar anticoagulante porque me han hecho una cirugía justamente de cerebro, me han hecho una craneotomía descompresiva la semana pasada. Ah, ya, te han hecho una cirugía reciente. Sí, doctor, que esto, que el otro. Ya, no me puedo anticoagular, doctor. Ya me fregué, ¿no? No te fregaste. Para eso existe el filtro de vena cava. Pacientes que no se pueden anticoagular, le colocamos debajo de las venas renales, un filtro que se queda acá. Si tu coágulo pasa, así no te anticoagules, se queda pegado ahí. ¿Ok? Y él no va al pulmón. Entonces, ¿cuándo uso filtro de vena cava? Cuando no puedo anticoagular. Nunca, nunca inicies anticoagulación vía oral, si tienes solamente la sospecha. Con sospecha se inicia enoxaparina. Pregunta residentado. 1 mg/kg cada 12 horas. 1 mg/kg cada 12 horas sospecha. ¿No? Dale, nomás no pasa nada. Pero warfarina todavía no. ¿Cuándo inicias warfarina? Cuando ves la imagen en la ecografía. Coagulazo en vena poplitea, coagulazo en vena femoral. Ya, inicia enoxa, agrégale la warfarina, ¿ya? Porque se va a anticoagular 6 meses la persona. Entonces, así tienen que ustedes definir a sus pacientes. ¿Ok? Entonces, el concepto importante, todo esto que estamos hablando acá, todo este diagnóstico es lo que te he conversado ahorita. ¿Cómo lo enfocas? Yo he visto muchos pacientes que no los han tratado de la vena profunda. Están con trombosis. Doctor, yo sufro de úlcera, me dicen. Y mi problema es incurable. ¿Por qué? Porque tengo un problema en la vena profunda y no, la sangre no puede ir al corazón, se queda ahí, hecho una úlcera en el pie. Se llama síndrome postrombótico. ¿Ok? Y es por un mal drenaje del sistema profundo. ¿Ya? Pero así como se trombosa la vena profunda, también se trombosa la vena superficial. Entonces, pregunta. Voy a aprender a reconocer, y acá lo vamos a dibujar, voy a poner a reconocer la beta de la vena profunda y esta es la vena superficial. Mejor lo dibujamos, porque un poquito al toque te vas a ubicar. Nosotros tenemos dos sistemas superficiales. Un sistema que va por la cara interna, el maleolo interno, este es el maleolo, por la cara anterior, de ahí sale la vena safena mayor, va hasta la ingle y drena en la vena femoral. Por la parte posterior tenemos la vena safena menor, que drena en la vena poplitea. Y a nivel profundo, chicos, todas las arterias tienen dos venas profundas. Por ejemplo, arteria tibial anterior, dos venas tibiales anteriores. Tibial posterior, dos venas tibiales posteriores. Peronea, dos venas. Todo debajo de la rodilla es doble. ¿Ya? De encima de la rodilla se transforma en uno solo. Una sola vena femoral, una sola vena ilíaca, una, ¿entienden? Entonces, arriba uno, en cambio debajo de la rodilla son dobles. Entonces, estas venas profundas que están aquí, que acompañan a las arterias, esas son las profundas, y luego siguen acá. Lo que quiero recordarte es lo siguiente. Si yo tengo una trombosis aquí, o una trombosis aquí, mi anticoagulación es 6 meses, pregunta de examen. Trombosis es 6 meses. Pero si yo tengo una trombosis aquí, una vena safena, o una vena safena menor, pregunta de residentado, mi anticoagulación es por 6 semanas. Las trombosis superficiales se anticoagulan por 6 semanas. En cambio, las trombosis profundas por 6 meses. ¿Ok? Importante la diferencia. Doctor, me voy a morir con un tromboembolismo pulmonar porque tengo la vena safena con trombosis. Nada que ver. Las superficiales cuando se trombosan son las que tienen menor riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar. En cambio, las trombosis venosas profundas son las que tienen más riesgo y aún más riesgo las que estén más cerca de la cava. O sea, todas las venas que estén cerca de la cava, ¿no? Ilíaca, femoral, poplitea. Esa es la forma como tienen que ustedes estudiar esto. Los criterios de Wells no sirven para nada, solamente son parte del caso clínico. Y el dímero D, no te olvides, solo sirve cuando es negativo. Si es negativo, todo es perfecto. Si es positivo, da lo mismo. Tu sospecha vale igual que el dímero D positivo. O sea, ¿para qué le vas a pedir? Señor, hagas el dímero D si no lo puedo tratar, no friegues. Tu sospecha vale igual que el dímero D positivo. Pero si el dímero D sale negativo, le gana tu sospecha. Porque tiene la mayor tabla de especificidad. O sea, tiene un alto valor predictivo negativo. Que eso es más importante. Este es el síndrome postrombótico. Mira el síndrome postrombótico. Típico de estos pacientes, ¿no? Hacen úlceras, luego cicatrizan, se ponen blanco. Luego hacen úlceras, así están toda su vida. Porque tienen una trombosis grande, profunda, que luego maltratada
que le hacen inclusive cirugía. Esos son los pacientes que tienen una trombosis profunda y le hacen una cirugía de láser en vena superficial. Y le fregaste el doble drenaje. ¿Por dónde drena la sangre? Se queda, pues. Al quedarse en la pierna, hace una hiperpigmentación por aumento de depósito de hemoglobina y, lógicamente, hay cambio de coloración. Y, lógicamente, produce úlcera por hipoxemia. ¿Ok? Entonces, cuando veas paciente con úlcera en pantorrilla, que previamente tenía un edema crónico, la pregunta de examen, y que tiene una trombosis anterior, está preguntándote y te está diciendo, márcame síndrome postrombótico. Aquella trombosis maltratada que ahora está haciendo una úlcera en miembro inferior. Insuficiencia venosa periférica, conocida en el mundo artístico como varices, ¿no? Por todos lados veo esa vaina yo, ¿no? Grandazo, ¿no? Como si fuera... También, ¿no? Nosotros los cardiovasculares vemos todo, ¿ya? Pero nosotros no vivimos de varices, vivimos de operar aortas, corazón, de periférico y todo eso. Entonces, a veces descuidamos las varices y hay mucha gente que se mete a hacer varices, ¿no? Entonces, y le encuentran ahí una mina de oro, pues, ¿no? Porque 8 millones de peruanos tienen varices. Y ninguna mujer quiere tener una arañita, ¿no? No, doctor, tengo una arañita, ¿quién es? Ahí hacen negocio todo el mundo. Y luego, cuando está fregada la pierna, nos buscan. Y dice, doctor, mira, me tal pata, me hizo esto, te... flebólogos, ¿no? Que en nuestro Perú no están regulados. Entonces, eso es importante también tener en cuenta y decirlo ante los médicos, ante ustedes que saben esto. ¿Y qué ocurre? Vienen con síndromes postrombóticos cuando hacen un mal manejo. ¿Por qué? Porque nunca le hicieron una ecografía. ¿Y qué hacían? Cerraban las arañitas, cerraban las ramitas y el tronco del árbol principal no lo tratabas. Entonces volvía siempre al paciente todos los veranos, porque en los veranos es donde más las varices se inflaman y aumenta porque la vena se dilata más en tiempos de calor. Si quieren tratarse, trátense siempre antes en diciembre, en tiempo de invierno. Ya en verano es diferente. Entonces, si ustedes evalúan, las famosas varices son solamente parte de un estadio de la insuficiencia venosa periférica. Las varices es el estadio 2 del CEAP. El CEAP es una clasificación clínica, etiológica, anatómica y patológica de todo el proceso varicoso. Son 4 clasificaciones que lo dividen en CEAP. Tenemos la CEAP 1, que son las arañitas famosas. Tenemos desde telangiectasias hasta las venas tronculares. Cada una un tratamiento distinto. Luego aparecen las varices. Cuando no tratan las varices, sigue el edema. Se le hincha el miembro inferior. Pero los dos, generalmente. Y luego siguen las manchitas, los cambios dermatológicos. Comienza a oscurecerse la piel. Luego se hace una úlcera, pero cicatriza. Ese es el estadio 5 cuando se cicatriza. Y cuando la úlcera está activa, es esta, el estadio 6. El 70% de los pacientes, muchachos, que vienen con una úlcera, 70% es porque tienen una insuficiencia de la safena mayor. ¿Y son los pacientes tributarios a qué? A cirugía con láser que hacemos. En cambio, un 30% son tributarios ¿a qué? A insuficiencia de perforantes. ¿Ok? Entonces, quiere decir que las perforantes son unas comunicaciones entre las venas superficiales y las venas profundas. No se dañó la profunda, pero está dañada una perforante y está dañando que toda la sangre del profundo se vaya a la superficial, cuando debería ir la sangre del superficial al profundo. Entonces, está que regresa. Y eso ocurre un 70, un 30%. Pero en el 70 es porque hay un daño en la insuficiencia safena mayor. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos, de problemas variciales? Pregunta de examen de residentado ya 3 años seguidos. Doppler. ¿Cómo estudias unas varices? Doppler. ¿Ok? Doppler. Entonces no hay sentido ver, doctor, quiero que me vea si tengo varices, ¿no? La pregunta, ¿no? Un montón. Entonces, ¿qué hago? Le hago Doppler en consulta. Porque es perder el tiempo. Y dice, ay, sí, ve una arañita por ahí. No se friega. Mírale si tiene una lesión en todo el arco venoso. Superficial y profundo. Tienes esto, tienes esto, tienes esto. Hay que operar aquí, hay que operar aquí. Esto no vale la cirugía. Esto, ya le indicas, ¿no? En la primera y a la última. Entonces, tienes acá una comunicación. Tienes todo lo que está encima de la fascia es superficial. Todo lo que está debajo de la fascia es profundo. Y lo que comunica la fascia, perfora la fascia, son las venas perforantes. Tenemos perforantes en todo el camino, desde la ingle al tobillo, todas. Y los tratamientos que damos son variables. Por ejemplo, ¿no? Primer tratamiento, baja de peso, mamita. Nunca va a bajar de peso. Segundo, terapia compresiva. Usa tu media para varices. La señora que va al mercado, cómprame una media para varices. La señora un poquito, su pierna un poco hinchada y no le entra la media. Ay, no está bien, no nos sirve. Le sigue doliendo la... Es la evolución. Por eso que cada media se le tiene que dar la compresión de acuerdo al daño ecográfico.
Si yo veo la insuficiencia, viene desde arriba de la rodilla, mi media va a cambiar. Si es una insuficiencia severa, mi presión va a cambiar. Entonces, la media no es que la confeccionen a tu medida, pero tienes que ir a una tienda grande donde tú llevas la indicación del médico y él dice, ah, ya, y el médico quiere esta presión a este tamaño. Te miden la pantorrilla y te dan la media que tú mereces. Ya no te, ah, sí, ahora sí me queda. Entonces, es la forma. ¿Ok? Esta es la mejor terapia para prevenir varices. Terapia compresiva. Pregunta de examen. ¿Ok? La mejor terapia para prevenir varices, terapia compresiva. Cuando yo hago cirugías largas, yo me pongo mi media para varices. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres todos sufrimos de insuficiencia venosa, pero no todos hacemos la clínica. Y la clínica aumenta cuando más de 2 horas no te mueves. Yo estoy dentro de toda la clase aquí, ¿no crees que me estás reventando las varices? Por supuesto. Entonces tengo que evitarlas. Cuando todos los que vayan a hacer cirugías y, o cirugías un poco largas, igual estén paradas, mujeres que estén paradas mucho tiempo y todo, profilácticamente, nada más. Y evitas eso, ¿ok? La terapia farmacológica, lo único, los venotónicos. Pero solo sirven cuando hay edema. Si no hay edema, doctor, tengo una arañita aquí, no tomes pastilla, estás perdiendo plata. Entonces, no sirve. Solo cuando hay edema para adelante, sirven las terapias farmacológicas. La escleroterapia sirve cuando has descartado patología troncular, ¿no? Doctor, acá dice, me hacen con agujas, como acupuntura, le están haciendo a la pobre mujer. Y en ese caso tú dices, sí, pero ya que le vas a explicar qué tiene que hacer, ya, ándate tu aguja nomás. Entonces, todo el estudio venoso, descartas, no hay nada, recién te quedas con el tema de la escleroterapia. Esto es estético. La ablación intravenosa es el láser, eso es lo que usamos. Guiado por ecografía y hacemos quemando toda la vena en la parte del láser. Cirugía de resección venosa, eso no lo uso tanto, pero en algunas cirugías se hace, sobre todo en el MINSA. Y en salud también, porque no hay láser en ninguna institución pública. Entonces, le hacían unos tajazos al paciente y le sacabas toda la vena, ¿no? ¡Fa! Lo arrancas, ¿no? El dolor es horrible, 3 meses está cojeando, pero doctor, me siento muy bien, después de 3 meses me está cojeando, descanso médico prolongado, ¿no? Una cirugía con láser te vas caminando al día siguiente y te vas a bailar a los 3 días. Es la diferencia. Entonces, es muy, muy importante. El Chiva es una cirugía que actualmente está en boga y nada más lo que hace es no quema toda la vena safena, sino ciertos segmentos y redirecciona el flujo a lo que tú quieres. Entonces, es una cirugía muy bonita y muy compleja. Entonces, todo esto de acá es las presiones diferentes de acuerdo al estadio clínico del SEAP que tiene el paciente. Para que sepan que las medias, sobre todo mi concepto va a eso, porque a mí me mandan un montón de médicos, colegas, y dicen que te da cardiovascular, ¿no? Pero no le deja nada al paciente, ¿no? Y está esperando su cita cardiovascular 5 meses, ¿no? Entonces, la idea es que tengan esa posibilidad. Ya, chicos, esto de acá, lo que es PERTES, no uso yo. Trendelenburg, nadie usa. ¿Tú crees que es un congreso importante? El test de Trendelenburg, sí, es antiguo esa vaina. Pero el examen de residencia hay preguntas. Que han venido test de PERTES y test de Trendelenburg, por ejemplo, ¿no? El test de Schwartz, también hay del hombre ahí, ¿no? Pero esos test no sirven el día de hoy para definir. Porque tenemos aquí cosa, la ecodoppler. O sea, nadie se compara al ecodoppler. Pero si te preguntan PERTES, yo te he puesto acá cuarto de PERTES, patología profunda. ¿Ya? Nada más para que te acuerdes. PERTES, patología, lo han preguntado. PERTES, patología profunda. Bien, muy bien. Tórax es, mira, ahorita, por ejemplo, has hecho, con lo que hemos visto, has hecho la mitad de las preguntas de residencia de la parte vascular. En tórax, casi el 99%, es traumatismo torácico, 99.9%, ¿ya? Tumor es lo que hemos visto en mediastino, timoma, nada más, no sale de ahí, en neumología. Tórax es traumatismo, por eso que cuando hicimos el tema de trauma, hicimos abdomen, pero no te dije, tórax lo veremos en cardiovascular, porque es varias cositas, pero sobre todo lo que me importa a mí como médico es enseñarte a que tú tengas criterio, definas, no dudes, sí, vamos a, no. Médico tiene que, y en tórax es mucho, mucha duda ahí. Viene un cirujano de tórax, te dice una cosa, no, déjalo acá, lo veremos en 6 horas. Viene otro, viene todo el mundo. Y todo está escrito, todo está en las guías, pero tienes que aplicarlas y tienes que ver cuál se adapta pues a nuestra realidad peruana. Por eso que es importante cuando leas bibliografía, que apliques mucho lo que hablamos nosotros, que es lo que vemos en el día a día y lo que te van a preguntar. No te compliques un poco la situación. Entonces, el tema de tórax es muy práctico, muchachos. Te voy a dejar 3 casos clínicos que no debes olvidar, que te resuelve todas las preguntas de residencia, primero. Y segundo, si haces cirugía o haces alguna rama quirúrgica, va a ser tópico. Y el tópico es
es el momento, pues, ¿no? Ustedes han sido internos, han visto cómo sufría su residente en tópico, ¿no? Entonces, un R1, imagínate, en tópico, sus primeros días es bravo, ¿no? O sea, que debutas, estás, wow, qué esto, qué lo otro, y te das cuenta que el 98% de las cosas que pasan en tópico se resuelven contigo, con el R1. El interno resuelve un 20% de cosas, pero tú defines. Ahí vienen los problemas, incluso los problemas legales nacen en el tópico, porque no tienes tiempo, porque no lo ves mucho al paciente, porque tienes mil cosas que hacer, porque mientras te están reventando la oreja en gritos por aquí, te están reventando en gritos del paciente por aquí. Entonces tu cerebro no sabe a dónde ir y tienes que ser mecánico y actuar rápidamente, se opera o no se opera. Viene el asistente y te grita también y te dice, pero lo vas a operar o no. Entonces no sé a quién más te tiene que gritar. Eso pasa de R1, tranquilo. Hay chicos que me escriben, por ejemplo, que han entrado a la residencia, así como ustedes el otro año van a entrar. Hay chicos que me escriben y dicen, doctor, me siento deprimido. Hay chicos que han entrado muy contentos a la residencia, han pasado, mira, en agosto, septiembre, de octubre, ya 3 meses. Es normal. La depresión son 6 meses. Entonces, tranquilo, en enero viene la playa, te vas a la playa tranquilo, te vas a olvidar del tema. No, pero doctor, estoy que dudo de lo que he cogido, me maltratan muy, ¿ves? Todo viene por eso. Hay mucho maltrato, te tratan como perro. Es como que te odiaran, porque has venido, ¿no? Entonces tú dices, pero he venido porque quiero ser traumatólogo, quiero estar aquí como, no te queremos, vete. Pero esa gente que te dice vete, también le han dicho lo mismo hace un año. Pero luego de un año como que cambia su cara y dice, ya, te acogemos. Hay que destruir al que viene. Entonces comienzan a matarte. Entonces, y todos se agarran como que de las manos y hay que destruirlo. Bien, chévere. Y todo lo permite, ¿no? El jefe dice, yo a mí me falta. Entonces, todo el mundo va a estar ahí. Tú que no vas a entender, entonces en ese proceso vas a sentir eso, ¿no? Los mayores picos de depresión ahorita están, ¿eh? De R1, están ahorita, en estos meses. Así están. Es el mayor pico de todos sus 3, 4, 5 años de residencia. A partir de diciembre comienza a bajar la vaina ya. ¿Ya? En julio, ya comienza a levantar nuevamente en junio un poco la autoestima porque comienza a destruir al que viene. Entonces, es así, no te sientas mal. Estas situaciones que yo te hablo son situaciones que todos hemos pasado por ese bache, ¿no? La vaina es salir de la atmósfera, siempre te digo, sal de la gravedad natural del estatus que te mandan y ahí ya tú mismo eres, ¿no? Entonces, pero al inicio va a ser así, va a haber golpes. Entonces, un caso clínico típico del trauma de tórax y que no sabes decidir, es el paciente, mire, ponte, un paciente X que viene hipotenso, le han atropellado, lo trae el bombero, ya está hipotenso, atropellado, lo han evaluado, ya alguien lo evaluó por ahí, está vivo, ¿eh? No es que esté muerto, ¿eh? Lo he evaluado probablemente el de cirugía, el tópico ahí, ¿no? Tú estás ahí ahorita ya, pides placa, ¿no? Estás evaluando, le has sacado todas sus funciones vitales, ya has pasado todo el ATLS, ya todo el ATLS de hecho. Y el pata está vivo, está sentado, doctor, no va a morir. No, tranquilo, tranquilo. Entonces, en ese momento, pero está hipotenso. Pucha, el abdomen de repente le ha pasado algo, se vienen los cirujanos generales, COFAS, le hacen un montón de cosas, no hay nada, dicen, ¿no? Pero está hipotenso el pata. Está medio palidón también. Oye, tómale una plaquita, porque le hacen la placa típica, ¿no? Cerebro, la parte cervical, tórax, o sea, están haciéndote todo el estudio, ¿no? Y en la radiografía de tórax encuentran esto. Hemotórax. Primer diagnóstico, hemotórax. Estás con el primer caso, ¿eh? Hemotórax. Pucha. Ya tú eres el hombre ahora. Doctor, el interno viene. Doctor, mire la placa. Doctor, está con derrame pleural. ¿Será tuberculosis? ¡Fuera! Casi le atropelló el carro. Friegues. Esto es un hemotórax. Ay, doctor. Doctor, ¿y cuánto de sangre tendrá ahí? El paciente está tirado ahí. ¿Cómo decides? Ya, máquina. Comienzan a entrar las dudas, ¿no? ¿Cuánto volumen habrá? Una duda que tienes. Segundo, hay que sacar esa vaina. ¿Qué sangre se va a quedar ahí? Tiene que salir de cavidad. No lo deja respirar. Incluso el pata está con cánula y le falta un poco el aire. Pucha máquina. Llama al cardiovascular. Y baja el R1, tu colega de cardiovascular. Dice, guardia, petos de la mañana. Dice, hola, ¿qué tal? Mira esta placa. La atropelló el carro. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Toracocentesis. Tubo. Esa es la pregunta, ¿no? Nada. De frente. Trauma. Hemotórax. Tubo de drenaje torácico.
Quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¡pum!, tu vaso, ¡push!, sale la sangre. Entonces, él le pone el tubo y sale la sangre. Y sigue saliendo, ¿eh? Se va llenando el frasco, otro frasco, otro frasco. ¿Sigue el nervioso? No, mejor clamp, una Kelly, clamp, mejor ahí nomás, no quiero seguir viendo. Nunca hagas eso, yo he encontrado muchas veces así. Oye, ¿cómo está el paciente? Sí, no drena nada, doctor. Miraba, pero ¿por qué está mala? Y eso levantaba todo, está bien clampado el tubo. Oye, ¿quién ha clampado esto? No, es que salía mucho, pero quiero que ver que salga. Ese es, el objetivo es ver cuánto sale, para ver si vale la pena meter a sala. Ahí, doctor, ¡fum!, se llenó todo, ¿no? Entonces, la decisión, primera pregunta que han repetido 3 o 4 veces en la residencia, es ¿qué haces cuando sale más de 1500? Toracotomía. Criterio. Primer punto. En motora, que pones tubo, que sale más de 1500, a sala. Doctor, ¿y sale 1350? No, no te he hecho menos de 1500, te he hecho más de 1500 a sala. Menos de 1300, y se quedó ahí, sigue pasando su sangre, lo miramos. ¿Cuánto tiempo tienes que mirar? Tienes que mirar si sale más de 200 cc por hora. ¿Por cuántas horas? Por 3 horas. Si esto se mantiene por 3 horas, también lo metes a sala a hacer toracotomía. Puede que le coloques el tubo y al inicio sale 500, ponte, de golpe. Y luego dices, jefa, me doy vuelta en 1 hora. Porque con 500 no pasa nada, me voy. Vengo en 1 hora, ¿cuánto ha salido? Va apuntando la enfermera, ¿no? 300. 1 hora vengo, vengo en 1 hora. 350. Ya sé que voy a meter la sala. Pídele sangre. Llama a la familia, señor, vamos a tener que explorar porque hay un sangrado, ¿verdad? No sabemos de qué hacer. Ah, ya, doctor. Tercera hora llegas, 3.50 igual. Se ganó la cirugía. Abrirlo, mirarlo. Y lo peor de todo es que cuando tú entras, la mayoría de las veces no encuentras punto sangrante. ¿Por qué? Porque es una intercostal. Y lava, saca los coágulos, se acabó. Cierras, pones un par de tubos, cierras todo. Y nos vamos. Entonces, decisiones 2 que has aprendido ahorita. Primera, al colocar el tubo, si sale más de 1500, sala. No hay que, no, vamos a verlo acá 1 hora, nada, más de 1500, sala. 2, más de 200 por 3 horas consecutivas, a sala. Puntualmente, esto es en motórax. Trauma en motórax. ¿Ya? Primer caso, acá te has hecho ya casi la mitad de las preguntas de lo que te van a preguntar en el examen, de lo que es trauma. Segundo caso, paciente. El paciente tiene un poquito de disnea, pero está con disnea. O sea, cuando tú en medicina te digan un poquito, es como cuando te dicen en la sierra, acá 3 pasos nomás dándote la vuelta, papi. ¿Qué quiere decir ese un poquito en medicina? Es igualito para mí. No, yo no te creo ni fregando. Cuando el cirujano está operando la anestesiología, ¿cuánto te falta? Un toque, 5 minutos. Mentira. O sea, es cosas grandes mentiras de la medicina, ¿no? Entonces tú no puedes decir, no, un toquecito, di la verdad, ya, bueno. Entonces te mandas, ¿no? Tiene un poquito de disnea, tiene disnea, doctor. No existe el poquito, ¿no? Ayer un médico me decía, doctor, un paciente está con principios de neumonía. ¿Y cómo es cuando está a finales de neumonía? Neumonía es neumonía. Entonces no hay esas cosas, ¿ya? Entonces, paciente que tiene disnea. ¿Qué ha pasado? Atropellado, pucha, de nuevo. Seguro un hemotórax. Pide la placa, ¿ya? Pedimos la placa. Vemos esta imagen así. Toda esta imagen negrita, ¿no? Radiolúcida total. Pucha máquina. Dices neumotórax. ¿Cuánto? Uy, mire, está tapado todo, está colapsado todo, ¿no? Señor, usted tiene un neumotórax. Sí, señor, le está hablando, ¿ah? Mira. Importante, ¿ah? Sí, tengo un neumotórax. Sí, pucha, sí, pues me duele un poco cuando respiro, doctor. Pero tranquilo, ¿ah? No pasa nada. Que eso. Mira ese paciente. Disculpe, ¿has comprado el bocón? Quería ver el deporte. No hay problema, que toma tu bocón. Pum. Se pone, mira ese comportamiento de ese neumotórax. Ahora quiero que veas este comportamiento de ese neumotórax. Paciente. Disnea. Y le agregan la palabra clave, ¿no? Hipotensión.
nada más, ¿eh? O sea, ni siquiera te digo injurquitación yugular, muy muy fino, ya. Te digo nada más, disco de hipotensión. Placa. La misma vaina. Pulmón cayó, todo este espacio, aire. Así lo ves, igualito que el otro, solamente que hay hipotensión. Todo neumotórax con alteración hemodinámica es un neumotórax a tensión. Si tú lo explorarías bien, encontrarías injurgitación yugular. Si lo exploras bien, encuentras ruidos un poco apagados, como taponamiento. ¿Ya? Entonces el paciente está hipotenso. No, ningún neumotórax tiene que estar hipotenso, pues, ninguno. Quiere decir que acá hay un efecto incluso de desplazamiento de mediastino hacia el otro lado. ¿Sí? El tratamiento de los dos es completamente distinto. En el primer paciente de aquí, tú le metes un tubo de drenaje torácico, lo preparas, lo echas bonito, señor, le va a doler un poco, infiltras con silocaína, cortas, tata, disecas, pum, tu vaso, tranquilo maestro, todo va a ir bien, vamos a ver cómo evoluciona, que muchas gracias doctor. Él es así. El otro tú estás mirándolo, señor, ¿cómo está? A ver, placa. Doctor, mide su presión, está en 70-40. Frecuencia cardíaca, 145. Saturación de oxígeno, está en 92, doctor. Oxígeno, dale más oxígeno. Ya, ¿qué dice el cirujano general? No sé, doctor, no viene. Pero tiene un motoras en tu mente, ¿eh? Tú tienes que decir, pucha madre, ¿qué se hace en un motoras de atención? Se coloca un tubo. Sí, pero al inicio, ¿qué se debe hacer? Pues se va a morir ahorita, no me va a aguantar el tubo. Agujazo. Avocat. ¿Tienes un avocat por ahí? ¿Qué número? 14. No grueso. ¡Fum! Línea media, clavícula. ¿Será la línea media? Segundo espacio, ¿será este? No importa. Encima de la costilla. Psss. Y en eso comienzas a hacer así. ¿Y la presión? 80-50. 90-50. 160. Frecuencia cardíaca, 110. 105. Comienza a bajar todo con una aguja. Y cómo te miran todos los alumnos de medicina, los internos, los externos, están arrodillando. Ha llegado nuestro salvador. Y tú, como un blade, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Tome foto, tome foto, tome foto. Tranquilo, y el paciente comienza. Y en el paciente, lo mejor de todo, todavía con el paciente. ¿Dónde estoy? Tranquilo, tranquilo, ya está despierto. Dios, no, tranquilo. Ya, te quedas ahí. Acabó el ruidito. Ya la gente se va, muy bien, oh, bien, doctora, bacana, listo. Oye, vengan, Pep. No, bien chévere, está bacana la foto, bacana. Y tú estás ahí con tu aguja. Todos se fueron. Y el paciente, doctor, ¿cómo se llama usted? Llama al cirujano de tórax. Viene el tórax, ¿qué ha pasado? El pata va a venir después, bueno. Entonces, ay, ay, ay. Tubo. No te vas, no le quites la aguja. Si no, le coloca el tubo. Porque si tú le quitas la aguja, la misma vaina de siempre. Se llena de nuevo y ¡pum! Cae todo. Muy bien, le coloca el tubo todo y tú, agujita afuera. Incluso ya comienza a colocar, ya le saco la aguja. Muy bien, doctor, le saco lo hizo el paciente, por favor, lo bien, ¿ah? Te quitas. Ah, yeah. ¿Cómo identifican en la pregunta de residencia? La primera acción. Si yo te preguntara, neumotoras de atención, y te digo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Tú qué me dices? Drenaje pleural. Porque te pregunto de manera muy abierta, ¿cuál es el tratamiento? Pero si mi pregunta va, ¿cuál es la primera medida? Ya no me respondes drenaje pleural. Me dices colocación de aguja. Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. ¿Ya? Hay que identificar muy bien eso. Con esas tres explicaciones, tú resuelves todas las preguntas de trauma. Porque eso es lo que importa en el examen de residencia y eso es lo que les toman. ¿Ok? Y con lo que vamos a pasar, solamente vamos a complementar un poquito lo que hemos hablado. Entonces, trauma torácico, lo más importante, chicos, es esto. Accidente de tránsito. Todas las preguntas de residencia comienzan con accidente de tránsito. Porque eso es lo que más vemos, eso es lo que la TLC te pone y eso es lo que uno ve todos los días. Es verdad, accidente de tránsito. ¿Ya? Y la gran mayoría no son cuchillazos, pues. Son cerrados. Se cae el segundo piso. Es raro que alguien venga con un cuchillo. Me pasó una vez, solo una vez, en una guardia de R5. Estaba durmiendo plácidamente,
Y a las 3 de la mañana me llaman y un paciente tenía un cuchillo metido al corazón. Así, acá tenía un cuchillo. Yo no veo bajar, ¿eh? O sea, ya voy, ya tenía sueño. Doctor, mira, jefe de guardia. ¿Le puedo mantener su... ¿Me puedo dar su número? ¿Por qué, doctor? No, para mandarle una fotito. Le doy mi número y me manda la fotito. Menos de un minuto y estaba en el piso 11, estaba ahí en el tópico de cirugía. Me mandó, le tengo la foto ahí, un día la voy a traer, ¿eh? Con el cuchillo acá, el pata. Y así todavía. No, era para no creerlo. ¿Qué había ocurrido? Le habían metido un cuchillazo y el pata vino con su cuchillo caminando hasta el hospital. ¿Qué se hace? ¿Se saca el cuchillo? No, se deja el cuchillo, ¿no? Perfecto. Cuando abrimos al paciente, el paciente la punta del cuchillo está en el ventrículo derecho. Ahí, en chiquitito, no, ni siquiera lo había perforado. Si lo perforaba, es un taponamiento cardíaco. Entonces, encimita. Sacamos un par de cositas y se acabó, ¿no? Entonces, eso es raro. El pata que le meten balazos en el tórax, ¿no? Típico, ¿no? Delincuente, le meten 7 balazos en el tórax. A Cayetano, cuando estaba, a un pata le metieron 7 balazos en el tórax. Llegó la emergencia, se perforó por todos lados. ¿Qué haces ahí? ¿Lo metes a sala? Al toque, no es como el abdomen. No es como el abdomen. El abdomen con un balazo lo rajo. El tórax no. Si llega, al toque el pata está así, me voy a morir, me voy a morir. Todavía hablaba. Entonces tú, funciones vitales, presión 170, frecuencia cardíaca 98 con dolor y todo, pero también se eleva, ¿no? Saturación 95, y el pata, es mi último día. Seguís explorando, placa, mira, no lo metes a sala. Placa y tórax, tenía motoras en los dos lados, solo en motoras, mediastino normal. Entonces en tórax importa mucho eso, si el paciente tiene un solo balazo, y está alterado hemodinámicamente, lo rajas. Si no está hemodinámicamente alterado, así tenga 7 balazos, tranquilo, placa y tórax. Miras, mira, tiene hidroneumotoras en la derecha y en la izquierda. Tubo a los dos lados y hace el control que te enseñé. Cada hora que no bote más de 200 por hora, nada más. Si no pasa eso, lo dejas ahí, con sus balazos ahí metido. Hasta con perforaciones y todo, no pasa nada. El pulmón es como una esponja, le puedes meter un montón de balas. El tema es que luego tienes, con el tubo y todo, el pulmón está colapsado y le falta aire porque está con un huecazo. Ahí lo vas a abrir para cerrar los huecos. ¿Ok? Ese es el criterio de meter la cirugía. Porque si tú le colocas el tubo y expanden y no pasó nada, perfecto a todos. Va a burbujear, ¿no? Porque está abierto el tejido pulmonar. Pero tienes que entrar a hacer tu rafía, tienes que hacer tu... cerrar sobre todo el pulmón. Pero el pata no está muerto, ¿no? Ese pata no murió. 7 balazos. Y no lo mataron. Y todo está en que no pase por el mediastino. Si la bala pasa por el mediastino, hace taponamiento y muere inmediatamente. El pata es hipotensión al toque. Todo lo que vean ustedes, chicos, en cualquier accidente, mediastino ancho, es sinónimo de muerte probablemente. Y es sinónimo de cirugía de emergencia. El mediastino ancho sí es cirugía de emergencia. Si no es mediastino ancho y está fregado como coladera por los costados, no pasa nada. Su tubo lo evaluamos, burbujea mucho, mete la sala para rafiar pulmón, nada más. ¿Ok? La epidemiología es la segunda causa de muerte después del TEC grave. Este es un dato muy importante. Y tiene una mortalidad del 10%. Mientras más se asocie con otros traumas, la mortalidad aumenta. Miren aquí, miren este pata. Y miren cómo lo atraviesa. Y no pasa nada. El tórax es recontra noble, muchachos. Recontra noble. Un pata que lo operamos de osteomielitis, le sacamos toda la parte costal y con el esternón en sí. Todo esto estaba abierto porque tiene una osteomielitis bravaza. Y le pusimos unos estracos, que son unas placas de titanio. Y el pata es pecho metálico. No pasa nada. No pasa nada. Hicimos una reconstrucción. La primera reconstrucción de Perú la hicimos en Cayetano. A un pata que vino con haste toro. Ahí puse los estracos, le reconstruimos toda la pared torácica, es Robocop, le decimos ahora. No pasa nada, el tórax es noble, en cambio el abdomen no. El abdomen no tiene huesos que lo protejan. Entonces es más fácil agarrar una víscera hueca o una víscera sólida. Entonces los criterios son completamente distintos. En un abierto se trata diferente que en un cerrado. Ahora lo vamos a ver. Si se dan cuenta ustedes, la mayor cantidad de traumatismos son de pared torácica. O sea, cosas teóricamente manejables. Eso es muy importante, ¿ya? La mayor cantidad de trauma en tórax es pared torácica. Así de sencillo. Y si te das cuenta, las fracturas costales son lo más frecuente. Pero no, se cayó la bicicleta. Se fractura una costilla. ¿Cómo se trata una fractura? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, el 80% de los traumatismos de tórax
los procedimientos quirúrgicos menores constituyen el tratamiento definitivo. O sea, no hay que hacer grandes cosas para los traumas de tórax. Un buen tubo te salva la vida. ¿Ok? Muy bien. Hay 6 traumas que quisiera que recuerdes nada más. Todos los demás los voy a pasar muy rápido, pero hay 6 que para mí es muy importante. El primero es la obstrucción de vía aérea, porque son los 6 que matan. ¿Ya? Acá están los 6 que matan, chicos. Estos son los que preguntan, porque estos son los 6 que matan. ¿Ya? Luego tenemos los 6 fintosos y luego tenemos los 6 que lloran. Nada más. Una cosa así suave. Pero estos son los 6 que matan. Lo primero que mata es la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Si hay una fractura grave maxilofacial, si hay una obstrucción de la vía aérea superior que requiere también acceso, si hay una ventilación mecánica en un paciente que está recibiendo, por ejemplo, una ventilación mecánica que está por más de 3 semanas, yo le voy a hacer una traqueostomía. Entonces, ¿a qué pacientes le hago traqueostomía? A todos estos que están acá. La traqueostomía, siempre te he dicho que lo hagas de abajo, todo lo que esté alejado del primer anillo traqueal. Hay algunos que ponen entre 2 y 3, pero generalmente lo hacemos entre el tercer y cuarto, ahí. Porque entre 2 y 3 podemos llevarnos el lismo tiroideo. El tercer y cuarto, a nivel del tercer y cuarto, generalmente se hace la traqueostomía. ¿Ya? La traqueostomía. Ya te he enseñado también en ATLS, te enseñé la crico. Y la crico lo hacíamos con aguja en chibolos, ¿te acuerdas? Menores de 6 años para no hacer estenosis glótica, ¿no? Entonces, igual, la traqueo entre tercer y cuarto, generalmente. ¿Ya? Complicación, pregunta residentado, complicación más frecuente de la traqueostomía a la larga, estenosis traqueal. ¿Sí? Si tú no haces un recambio adecuado a la traqueostomía, se queda con la traqueostomía, estenosis traqueal. ¿Ya? Pregunta residentado. Segundo, neumotórax, que pone en peligro la vida. Tenemos el neumotórax primario y el neumotórax secundario. Primario es cuando no sé la causa, secundario es cuando sé la causa. Hemos hablado de neumotórax en neumología y hace breve, así que es más fácil esto. El neumotórax secundario puede ser por causa iatrogénica, que le haces un hueco al pulmón. Acá están todas las cosas que pueden hacer un hueco en pulmón. ¿Sí? Lo más frecuente es esto, ¿no? R1 en los meses de agosto a diciembre, la mayor cantidad de neumotórax iatrogénicos en el hospital. Todos quieren colocar catéter venoso central y todos le terminan haciendo neumotórax. Por lo tanto, la pregunta residentada viene que paciente que se le está colocando un catéter venoso central y que luego hace una disnea. ¿Qué tenga preguntante? Neumotórax iatrogénico. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta residentada. Neumotórax traumático, el pata que lo atropellan. Hay que te enseñé. Neumotórax traumático. O sea, todo es con causa, por lo tanto es secundario. Cambio primario, chicos, es hablar de bula, muchachos. La bula es la parte débil de la parte apical del pulmón, ¿sí? La parte subpleural, y hay una debilidad. Entonces, hay una hiperinsuflación pulmonar y puede romperse esto, y hay una fuga, y hace que ¡pum! Haya neumotórax. El primario típico, chicos, el paciente delgado, flaco, en etapa de crecimiento, longilíneo, de los 14 a los 16, está que se estira. Y ahí puede haber, ¿qué cosa? El pulmón se estira, la caja torácica rompe una bula, hace neumotórax. No sabemos por qué causa neumotórax primario. Cualquiera de los dos se manejan como cualquier cosa, ¿no? Como un neumotórax clásico que te he enseñado a ti. Menos del 20%, observación. Más del 30%, tubo. ¿No? Eso te enseñé en neumología. Pero, ¿qué ocurre cuando tú vas interpretando los neumotórax que ponen en peligro la vida? Esos son los neumotórax de atención. Mira acá, neumotórax de atención. Tienes aire, tienes los espacios intercostales distendidos y el mediastino lo tira al otro lado. ¿Qué ocurre al hacer eso? La vena cava se colapsa. Al colapsarse la vena cava, disminuye el retorno venoso y por lo tanto hay hipotensión arterial. Entonces el paciente tiene hipotensión arterial, ingurgitación venosa, yugular en un cuadro de neumotórax atención. Así se ve la placa de un neumotórax atención. En un neumotórax simple se ve así. El pulmón está caído, pero no empuja el mediastino. En neumotórax de posoperados, nosotros vemos generalmente a nivel apical, ¿no? La parte de los neumotórax de posoperados. El neumotórax esvacuo es el neumotórax por atelectasia. El pata ha hecho una atelectasia y por la atelectasia ha dejado un espacio. Ese es el neumotórax esvacuo por atelectasia. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál es la mejor forma de tomar una placa para evaluar un neumotórax? ¿Será inspiración? ¿Inspiración? Da igual. Antes en preguntas, ¿qué te decían? Expiración, ¿no? Da igual, no hay mucha diferencia. De pie, echado, parado, da igual, no hay mucha diferencia. Lo mejor para evaluar cualquier cosa en el pulmón es en dos tomas.
siempre. O sea, una toma, si el paciente está en UCI, por ejemplo, miren aquí esta foto, la escápula está aquí. Quiere decir que la toma ha sido póster o anterior, porque el pata ha tenido que posicionarse y el rayo ha pasado de atrás para adelante. En cambio, si las escápulas están dentro, la toma ha sido antero o posterior. Entonces, que yo tengo un paciente en UCI, ¿qué? No le voy a decir, señor, párese, tirado, entubado. Le haré antero o posterior. Y si está caminando y tranquilo, un póster anterior. ¿Cuál es lo mejor? El póster anterior siempre es mejor para poder ver bien todo el pulmón. ¿Sí? Quiero confirmar, lateral. Para cualquier cosa, masa, aire, agua, sangre, lo que tú quieras. Lateral. Siempre confirmas con ambas. ¿Sí? Mediciones del neumotórax. Tenemos una medición clásica, es sacar un promedio entre las tres zonas, ¿no? De la parte costal hacia el pulmón, ¿no? Sacas una medición en centímetros. Esta medición es digital, lo tienes que hacer en la computadora misma de la placa, ¿ok? Para hacer la medición. Hay otro índice que se llama índice de luz, ¿ya? El índice de luz lo que hace es lo que yo te enseñé, ¿eh? Que es los porcentajes, es el porcentaje de que tú mides de acá a acá, esto mide A. De aquí a acá, hasta la columna, mide B, ¿no? Entonces te decía yo, A al cubo menos, en este caso, perdón, B al cubo, todo esto es lo que tú tienes que hallar. O sea, tú tienes que hallar cuánto queda de B, esta parte de aquí. Entonces yo tengo la medida de acá a acá, por ejemplo, A. Entonces yo me tengo que quedar con esta medida de aquí, con este espacio. Entonces, por ejemplo, digo B al cubo menos A al cubo. Acá está. Menos A al cubo entre B al cubo. Con eso me va a hallar el porcentaje de neumotórax. ¿Sí? Si este porcentaje al cubo me sale, y esto de acá, lo que salga al cubo, lo multiplicas por 100%. Si esto me sale más del 30%, igualito, aplicas, esta es otra técnica, es el índice de luz. ¿Ya? La otra es que tomas solamente medidas en milímetros y sacas un promedio entre los tres. ¿Ok? Y la otra que aplica la BTS, que es muy práctica, que es cuando el pata tenga de aquí, de la punta hacia arriba, menos de 2 centímetros, quiere decir que esto de acá es probablemente menor de 30%. Si es de 2 centímetros a más, es mayor de 30%. La BTS es muy corta en poner un número. ¿Ok? Entonces, tres formas de medición. Entonces, en la pregunta residentado nunca te van a hacer esas preguntas de medición. Te van a poner de frente el número. Te van a decir, ¿qué hago con una neumotórax de 30, de 35, de 40? Te digo, mayor o igual a 30%, tubo de drenaje torácico. Menor de 20, observación. Doctor, ¿qué hago entre 20 y 30? Es una decisión que queda a favor del médico. ¿Sí? Que queda a favor del médico. Pero la pregunta que siempre te hacen es, menos de 20, ¿qué haces? Observo. ¿Qué pongo? Si te ponen observación y otra te pone oxígeno más observación, marcas oxígeno más observación. Porque el oxígeno se ha asociado, normalmente el neumotórax se reabsorbe 1% por día, pero cuando le pones oxígeno esto puede aumentar. ¿Ya? Entonces acuérdate, ¿eh? Menos de 20% observación. Esto de 6 horas en la clínica lo hacemos, ¿no? Pero en la vida real es 24 horas. Más de 30% meto tubo. Así de sencillo. Muy bien, entonces entender ese neumotórax, ese concepto previo, me ha hecho entender la segunda enfermedad que mata, que es el neumotórax de tensión, que ya te enseñé ya, que es lo primero que tienes que usar. ¿Ok? Lo primero que tienes que usar en el neumotórax de tensión. Tercera enfermedad que mata de manera aguda, neumotórax abierto. Pregunta. La otra vez me vine, hice esta clase, el año pasado me acuerdo, y luego el pata hizo, estaba haciendo residencia en cirugía general, pero en un hospital de provincia. Y le ayudó muchísimo, ¿no? Me comentó. Porque vino un paciente que le había atravesado el tórax, el toro. Ya es muy frecuente eso en provincia, ¿eh? El toro. Y tenía el tórax abierto y se veía incluso, sonaba así, como un fuelle. Entonces el pata decía, al toque se acordó, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les ponía como ejemplo que hay muchos que hacen, tapan el hueco y lo matan al paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? No se tapa el hueco completamente. Puedes poner un papel, un plástico, algo, y tapas solamente por tres lados. El otro lado sirve como fuelle, cuando inspira y cuando expira. Protege que no entre mucho aire. Entonces, ese proceso
de cambios se hacen en el neumotórax abierto. Se llama válvula unidireccional o parche diafragmático también. ¿Ya? Con eso van a salvar vidas. Ah, y doctor, una pregunta. ¿Eso lo hago en caso de qué? En caso de que no tengas tubo, pues. Ni nadie que te lo coloque. Ya, y si tuviera tubo, pones un tubo y le cierras el hueco. Así de sencillo. ¿Sí? Pero no tengo a nadie, doctor, y tengo que referir al paciente en 6 horas. Ahí está el primer cirujano que lo pueda colocar. Ponle esa vaina y lo refieres al paciente. Llega ya, le quitan eso, le cierran, lavan todo, afrontan, tubo, se acabó. Y solucionaste tú, le salvó la vida al paciente. Muy bien, neumotórax tensión, eso ya lo hemos visto. Tórax inestable. Es el quinto que mata al paciente. Tórax inestable. Hablar de inestabilidad, miren este dibujo. Miren, fractura en 2 lados de la costilla, miren. ¿Ven? ¿Cómo defines el concepto de tórax inestable? Cuando haya una lesión en 3 o más costillas, acá hay 4, por ejemplo, y que las costillas tengan 2 zonas de ruptura. Esto hace que haya respiración paradojal. Entonces, típico del tórax inestable, el paciente viene y hace esto, ¿no? Inspira y hace este movimiento de tórax. Cada uno se mueve de manera contraria. Entonces tú dices, y eso se cansa el paciente, este movimiento cansa al paciente. Entonces, pregunta clásica, clásica pregunta. Tórax inestable que comienza a desaturar, esa es ventilación mecánica obligatoria, porque se va a cansar. Lo metes al tubo, tratamiento, doctor, cirugía de estracos. Cirugía de estracos. Hay que colocarle fierritos que unen las costillas y al día siguiente lo estamos extubando y sacando de la UCI. Brutal es la evolución de estos pacientes. ¿Cómo se hacía antes? Se quedaba así, como no había para que puedan poner el fierrito, se quedaba meses en la UCI. ¿Y sabes cuál era el cuento? Que van a soldar, solito se pega. Mentiroso. Es una neumonía intrahospitalaria y lo terminan matando el segundo mes. Entonces, ¿acá qué se hace? Al toque, un bolet costal. ¿Cómo lo vemos? Tomografía. Pies tomografía, reconstrucción. Ahora, si tú quieres reconstruir, no importa con angiotensina ni nada, porque es hueso lo que vas a reconstruir. Así que una tomografía simple, reconstruyes. Ah, mira, mira, la fractura de acá, ya listo. Ya sé cuántas voy a reconstruir. Pido el material, lo intervienes, pa, lavas, porque como hay generalmente debajo del bolet, está ahí en motoras retenido. Abres, entras, lavas todo el pulmón, sacas la sangre y todo. Ponen los fierritos, sus tubos y cierra. Al día siguiente lo están extubando el paciente despierto. Increíble evolución. Solamente por fijadores, clips especiales, que son los estracos. Este es el bolet costal. Ese es el bolet costal. Cuando tú veas ese espacio que lo hace el tórax inestable, el bolet costal es el origen del tórax inestable, ¿no? Es otra forma de decirlo. De repente ustedes pueden escuchar tratamiento del bolet costal inicial. No le van a pedir el tratamiento definitivo porque esto lo estamos haciendo recién. Pero el tratamiento inicial es entubar. Así de sencillo. Entubo, doctor, de frente. No se muere conmigo. Lo entubo. Ya después que arreglen, a ver cómo le arreglan el tórax, ¿no? Es otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí ves tú los movimientos que hacen en inspiración y expiración. Hemotórax. Hemotórax es lo que hemos visto, muchachos. ¿Quieres que te deje una regla de cuantificar sangre? Esa es una buena regla. Con menos de 200 de sangre, generalmente no visualizamos mucho en una placa simple, ¿ya? Es un típico, algo típico. Yo te diría 150, pero para que dé la mnemotecnia. No se visualiza con menos de 200. Con 200 o más, ya se va perdiendo el ángulo costodiafragmático. Con medio litro de sangre que esté metida ahí, ya prácticamente se ha cubierto toda la cúpula diafragmática. Y por cada espacio, aumentale 200 a 250 de sangre. Pregunta. Esto es un tema de decisión, ¿eh? ¿Qué hago, doctor, si el paciente está leyendo su bocón y tiene 350 cc? No haces nada. Déjalo ahí nomás. ¿Por qué vas a meterle? Con menos de 400 se puede reabsorber solo. Tengo duda, doctor, como tu regla que me has enseñado. Hazle una ecografía, pues. La ecografía te mide también volumen. Ecografía de tórax. Y con menos de 400, o sea, no le pongo un tubo entonces, doctor. Está estable el pata. Está estable.
está con 350. ¿Quieres drenar eso? Vas a dañar pulmón probablemente al hacer la tóraco. Déjalo que se absorba. Pero diferente al pata que tiene 600. Doctor, está leyendo su bocón también, pero tiene 600. Ponle tubo. O le hago una tóraco primero. ¿Es trauma? Sí, es trauma. Ponle tubo. Que lave ahorita y le quitas el tubo mañana, pasado, no hay problema. Pero que saque todo eso. Porque el corte es muy sensible. Es muy sensible. Si tú dejas un paciente con más de 400, se comporta como el famoso hemotoras retenido. Y tener un hemotoras retenido hace atrapamiento pulmonar. Y si hace atrapamiento pulmonar, disminuye la capacidad. Es un paciente joven, ponte de 40 años, que ha hecho un traumatismo. A los 50 le falta aire cuando corre y juega fútbol. Porque lógicamente está en el pulmón atrapado. Y es más difícil operarlo después de tiempo, porque tienes que decorticar y sacar toda esa coraza para que el pulmón expanda. Entonces es más complicado. Entonces esas consideraciones hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo? Todos los tubos de drenaje siempre con sello de agua. Ahorita vamos a ver una parte de tubo para que mires una partecita. Siempre con sello de agua. Si tú pones el tubo, está el ambiente, la atmósfera, se mete igual el aire, ¿no? Tiene que ir a sello de agua. La pregunta del doctor es muy buena. Ahorita voy a decir por qué. Entonces aquí hay opacidades diferentes. Mira, mira, imagínate, mira esto. Está tapado todo el pulmón. Un motor es importante, ¿no? A diferencia de este. Algo que quiero que te percates es que cualquier cosa cuando hay agua y va subiendo, va haciendo esto. ¿Esto cómo se llama? Curva de Damasó. La curva de Damasó es generalmente un promedio de 800 a 1000 en volumen. ¿Cuándo se pierde la curva de Damasó? O sea, tengo 1000, pero ¿cuándo ves así? ¿Cuándo hay qué? Aire. Cuando hay aire, o sea, ya no se llamaría hemotórax, sería un hidroneumotórax. Viene así el paciente. Una causa frecuente en pacientes que no han recibido trauma previo, que vengan con hidroneumotórax, es la tuberculosis. Es la forma más frecuente de ver en un hospital. Un paciente que viene a emergencia, que no ha tenido trauma y viene con hidroneumo, tuberculosis probablemente. Acá te he enseñado las cosas de toracotomía. ¿Cuándo haces toracotomía? Cuando es más de 1500 o 20 cc por kilo. Te he dejado esto sobre todo para los chibolos, ¿eh? Sobre todo para los chibolos te he dejado este dato, un dato bonito. Más de sangrado 20 cc por kilo en niños. ¿Sí? Drenaje, luego ese es el otro. 200 cc en 3 horas. Nosotros somos un poquito más agresivos, 3 horas. Ya algunos ponen 4, 3 horas, o más de 7 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Son los dos tips que quiero que te lleves, porque estas son dos preguntas frecuentes en el examen de residencia, cuando es trauma torácico. Y el último que te mata es el taponamiento, que tú ya sabes. Te he enseñado que la tríada de Beck, que te lo preguntan siempre, pero que solamente se ve en el 10 a 40% de los casos, la hipotensión, los ruidos cardíacos velados, tensión de vena del cuello, típico, se ve solamente un poco porcentaje. Un traumatismo, chicos, de tórax que tenga taponamiento cardíaco, tienen que ver una sola cosa, la hemodinamia. Si el paciente, dice, ¿no? Oye, el paciente ha tenido un accidente de tránsito, está hipotenso. Pucha, ¿quién está hipotenso? Sí, toma en placa. Mediastino un poco ancho, lesión de vaso central. Y no muere, ¿eh? Si no muere, porque no es un vaso, algo está pasando. Y tú le haces el ecofaz. Así, el ecofaz, ¿te acuerdas? Comenzaba ¿dónde? En corazón, para ver si hay taponamiento. Y luego bajaba y ibas a las cuatro cavidades de abdomen, en el curso de trauma que hicimos. Y en el corazón, ¿qué buscabas? Encontrabas líquido. Pucha, doctor, hay líquido en pericardio, maestro. ¿Cuánto es lo normal líquido en pericardio? ¿Qué te dije? Ayer he hecho un zoom yo de traer resolución, ahora lo voy a preguntar. ¿Eh? ¿Cuánto de líquido? ¿Cuánto? 15, muy bien. Ya, 15. 15 mililitros. Entonces, oye, doctor, acá me veo un pozazo de doctor, acá hay 200 cc. Con 150, 250, ¡pum! Se para el corazón en un taponamiento agudo. Entonces tú dices, no, doctor, está hipotenso. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Estás con la eco en la mano. Púnzalo.
pericardiocentesis. Psst, no, es que ahorita, no importa, doctor, que salga, no importa, pero no voy a permitir que se muere porque se tapona el ventrículo derecho y se fregó todo y se paralizó todo, ¿ah? Llama al cardiovascular, viene el cardiovascular, ¿qué ha pasado? Doctor, ha tenido un accidente de tránsito, viene a sala y te vas con tu pericardiocentesis ahí, corriendo con tu paciente a sala. Lavan al paciente a lo macho, pa, lo rajamos, pum, esterrón arriba, pa, 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 pum, ahí está el hueco. Le tiene una lesión en aurícula derecha. Un par de puntos, listo, pero tú le has salvado la vida. Nosotros hemos venido a completar la cosa, pero tú le has salvado la vida. Entonces, pericardio de golpe, no esperes que le venga el cirujano que lo abra. Tú de frente te mandas, tienes la eco a la mano. ¿Cuántos cardiólogos R1, R2, chicos, están con su eco así, pobrecitos, ¿ah? 7 de la noche, están ahí y la enfermera llama porque no pueden moverse. Ellos le están haciendo la pericardio, R1 ya. Lógicamente, tú dirás, te alucina y dices, ah, su R1 es una pericardio, todo, ¿no? Pero le están haciendo porque, bueno, lógicamente, antes han fallado un montón de veces, pero luego ya comienzan a hacerlo solos y le salvan la vida. Luego tú lo bajas, lo rajas para el paciente. Y al toque le solucionas, pero él le salvó la vida, él le salvó, el residente le salvó la vida, más que el asistente. Eso sí, siempre, siempre lo trato de demostrar. Entonces, de líneas generales, hemos hablado de obstrucción de vía aérea, traqueostomía, ¿no? Entre el tercer y cuarto anillo traqueal. Hemos hablado de neumotórax a tensión, ¿sí? ¿Qué hacemos? Primera medida, aguja. Después, tubo de drenaje. Si te preguntan en general cuál es la medida, todo esto es drenaje pleural, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más hemos hablado? ¿Qué más que pone en peligro la vida? Hemotórax. Muy bien, doctor. Hemotórax. El hemotórax, cuando es más de 1500, el colocar el tubo, o más de 4, más de 200 cc por hora, por 4 horas. ¿No? Lo metes a sala. ¿Qué más hemos hablado? Tórax inestable. En el tórax inestable, ¿qué le tienes que hacer? Primera medida, ventilación mecánica, porque se va a sufrir de frente. ¿Qué más hemos hablado? Perfecto, traumatismo abierto. ¿Qué es lo primero que hacemos en traumatismo abierto? Le pones los parchecitos, ¿no? Dipox. Si no tienes el parchecito y tienes posibilidad de tubo, cierro el hueco y coloco tubo de drenaje torácico. ¿Qué más hemos hablado? Taponamiento cardíaco. Primer signo ecográfico de taponamiento cardíaco, colapso de cavidades derechas. Signo quirúrgico de taponamiento cardíaco. Eso es lo que identifica el taponamiento cardíaco. Medida, si te agarra, está hipotenso y te agarró a ti, pericardiocentesis. Vas a la de operaciones para hacer, ¿qué cosa? Exploración del mediastino, para saber qué cosa, qué lesionado tiene el corazón, para poderlo operar. ¿Ok? Entonces, todas las preguntas de trauma son estas. Todas, con las 6 cosas que matan. Ya, en tu cabeza esto es un mate, esto mata. O sea, esto mata. Todo lo demás, escucha una segunda opinión. Pero tú vas a salvar a estos 6. Lo demás, puedes escuchar una segunda opinión. Todo esto de acá, te voy a dar un comentario rápido. Mira eso, feo, ¿no? Eso se llama una incisión de clamshell. Una incisión de clamshell lo usamos en trasplante pulmonar, trasplante bipulmonar, pero también se puede hacer en pacientes baleados, así, ¡pah! Lo rajamos, lo abrimos, y para que no estar haciendo un corte acá, luego voltear al otro lado, nada, de frente, miramos todo. Ya es una incisión de clamshell. La contusión pulmonar es una de las otras 6 lesiones. Contusión pulmonar, peligro. Siempre sospechen que un paciente con traumatismo está yendo mal ventilatoriamente, así tú ves el pulmón y todo, y ves unas manchitas en el pulmón que no es derrame, contusión pulmonar. Se comporta como neumonía, hace síndrome de distrés respiratorio del adulto. Por eso, ¿te acuerdas que te decían síndrome de distrés no hacían politraumatismos como causa? Entonces, eso era, causa indirecta, politraumatismo, contusión pulmonar. PAFI te va a diagnosticar una contusión pulmonar. Hace una mala, se comporta como una neumonía en el trauma, ¿ya? Si quieres llamarlo así, neumonía del trauma, contusión pulmonar. ¿Ok? Definitivamente. Lesiones del árbol traqueobronquial, hacen lesiones de tráquea, los rafías, los tratas, pero hay estenosis posterior. Otras lesiones, si te das cuenta en tráquea, la mayoría de traumas, por ejemplo, por bala, de tráquea son inferiores, en cambio los traumas penetrantes son más superiores. ¿Ok? Lesiones cardíacas cerradas, choca el carro, pum, contra el timón, lo primero que va a elevar son troponinas. Paciente con trauma con elevación de troponinas, contusión cardíaca.
te está evaluando. Ruptura traumática de aorta. Pregunta de residentado. ¿Dónde se lesiona la aorta cuando hay un trauma? Se pregunta residentado. La aorta, acá por ejemplo, estamos haciendo un bypass de la aorta ascendente. La aorta, tenemos acá tronco brachiocefálico, carótida izquierda, subclavia. Después de la subclavia, esta zona donde antiguamente era el ductus, es la zona del istmo aórtico, esta es la zona de mayor trauma, laceración de trauma, pegado al istmo aórtico. Porque la aorta sufre este periodo, mira, ta-ta, hace aceleración y desaceleración, y se fragmenta la aorta, y en ese momento uno cuando le hace un estudio, puede encontrar esto. Si puedes darle estudio, si te gana y puedes encontrar una disrupción aórtica total, ahí sí está frito. Pregunta de residentado, chicos. Esto, miren. El mediastino. Si el mediastino es más de 8 centímetros en una toma digital, signo de lesión de vasos mediastinales. ¿Ya? Paciente con sospecha de lesión de vena cava, de aorta, de cualquier vaso, vena ignominal, los brachiocefálicos, lo que tú quieras. En mediastino, signo, mediastino ensanchado. Mediastino ensanchado. Diafragma, preguntas de diafragma. Las preguntas de diafragma son típicas pacientes que han recibido cuchillos, acuchillamientos, o pacientes que han caído de altura y no se saben y años después falta aire. Le tomas una placa y encuentras una hernia diafragmática. Trauma antiguo de diafragma. Tratamiento. Bajamos todas las vísceras, todas las tripas, incluso a un paciente que operamos con traumatismo de diafragma, tenía el vaso acá en el ápice. Bien complicado, ¿por qué? Porque teníamos que bajar la tripa, entonces tuvimos que hacer un abordaje subcostal y por el abdomen bajar toda la tripa, primero meterlo, y el huecazo era tan grande que tuvimos que poner un parche gigante, un dual mesh, para que pueda trabajar como diafragma. Porque todavía me tiene. Después de eso, doctor, me siento que respiro muy bien y todo, pero has hecho una reconstrucción diafragmática. Esófago, trauma cerrado, complicaciones que vas a poder conocer, poder ver. Lesiones que no son necesariamente letales, solo que quiero que te acuerdes las fracturas costales. Y quiero que te acuerdes de esto. Doctor, tengo una fractura de costilla. ¿Oxígeno sirve? Las guías dicen que sí puede apoyar al inicio, en el trauma agudo. Analgesia es la más importante en el manejo de la fractura costal. No se hacen vendajes circunferenciales. La otra vez, sobre todo los médicos antiguos, en la escuela antigua, pues, ¿no? Que lo forraban como momia el pata. Entonces el pata está así con toda la restricción de la caja torácica y te respira así. Doctor, gracias. Entonces tiene todo esto, no, para que afronte mejor la costilla. Mentira. Con eso, sin eso, igual afronta. El callo de osificación igual se da. Entonces, nada que ver, ¿no? Hay que tener cuidado con los EPO, con los ancianos, porque ellos tienen que tener mayor distrés. Pregunta, ¿quiénes se van a fracturar más? Los ancianos más que los niños, y al final los niños. Los niños se caen todo, pero no se fracturan. Su costilla se dobla así, está como chicle y no se rompen. Mientras más viejito eres, se rompen mucho más. Sobre todo de la 5 a la 9 son las que más se fracturan. Y quiero separarte la fractura primaria, la primera y la segunda costilla. Estas de acá son preguntadas de examen siempre. ¿Por qué? Porque se necesita mucha energía. ¿Y por qué? Porque ambas cuidan vasos sanguíneos importantes, tipo subclavia. Cuando tú veas lesión de primera y segunda costilla es porque hay lesión de vasos importantes, tipo subclavia. Entonces eso es importante. Muy bien. Las fracturas de décima a doceava son lesiones más de órganos abdominales sólidos, tipo hígado, vaso. Hay que tener cuidado cuando tienes una fractura. Señor, vaya de alta nomás, tranquilo. Es fractura de la 11, doctor. No hay problema, tranquilo. No. Órgano sólido. Monitoreo. ¿Ya? Eso que no se te pase. Fractura de esternón en el pecho. Alta energía. Alta energía. Pregunta de examen. Las fracturas de esternón son de alta energía. Contra el volante. Y lo que preguntaba el doctor, tubo de drenaje, tanto que hemos hablado. Miren acá, quinto espacio intercostal, a nivel de la mano. Nosotros siempre le decimos a los chicos, ¿no? ¿Ven la tetilla? Acá la tetilla. Pero no le puedo decir así un R1. ¿Por qué? Porque hay algunas señoras que tienen la tetilla un poco caída, ¿no? Entonces no le voy a poner el tubo aquí, ¿no? Entonces, la tetilla normalmente es quinto espacio intercostal, línea axilar media. Ahí se coloca el tubo, ¿no? Un tubo, a veces no hay tubo, el verdadero, colocamos sonda rectal, ¿no? Sonda rectal de número 30, número 32, se coloca por aquí.
Las indicaciones de tubo son todas aquellas, tanto sangre, pus, aire, que se metan a la pleura, puedes colocar un tubo. Pus siempre. Aire cuando sea más del 30%. Sangre cuando sea más de 400 mililitros o con cualquier trauma agudo que tú necesitas colocar. Hidroneumotórax también. Entonces, ¿te das cuenta? Indicaciones que tú debes manejar. El tubo sale y llega a una zona. Miren acá este frasco. El tubo viene, el frasco tiene una entrada así, una entrada al agua y una entrada al aire. Entonces, lo que viene del paciente entra al agua. Y eso es lo que el doctor decía, sello de agua. ¿Por qué? Porque viene del paciente, viene acá al agua y se queda aquí. Pero ya no entra nada, ¿no? ¿Te das cuenta? Solo bota. Y acá, lógicamente, puede botar burbujas, si hubiera una fuga aérea, o mancha todo este líquido de rojo, si es sangre o pus, y está drenando. Si el paciente necesitara, hay indicaciones especiales que hacemos nosotros, succión, o sea, una fuerza externa con presión negativa, este chuponcito de acá lo utilizaríamos para, eso, para esos fines. ¿Ok? Inclusive el quilotoras también, ¿no? Cualquier cosa, cualquier sustancia al final terminamos botándola, ¿no? Con el tubo de drenaje. ¿Ok? Los niñitos también colocamos tubo, así hacemos las cirugías, no hay ninguna diferencia. En los posoperados también. Entonces no hay ninguna diferencia. No hacemos esto, ¿ya? No metemos el dedo, mucho hueco, pero es un poco referencial. Todo lo hacemos con la Kelly nada más y luego dejamos el tubo bien colocado a la punta del lápiz, eso sí, ¿ya? A la punta del lápiz. Doctor, ¿cuándo se retira un tubo de tórax? Está bonito todo lo que usted me dice, pero ¿cuándo lo quito? Yo siempre le digo a los R1, ¿quieres colocar tubo? Sí, doctor, pero primero aprende a sacarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo sacas se puede meter aire. Porque tú dejas el nudo, el tubo está acá y acá es el nudo. Tú tienes que sacarlo y con tu mano izquierda, luego que has sacado con la derecha, tienes que comenzar a anudarlo. Porque si tú haces... Sí, es lo que pasa con los residentes. Sacan el tubo, se emocionan, bien, lo saqué rápido. Señor, inspire. ¡Fum! ¡Au! Le duele porque es horrible el dolor de la pleura. ¿Y ahora qué haces? Tienes que anudar el hueco porque ha dejado un punto para anudar. Si en la anudada se te escapa, todo se abre un poquito, ahí entra aire al toque. Psss, se fregó, ¿ah? ¿Por qué? Tienes que poner tubo de nuevo. Y el paciente se da cuenta. Doctor, señor, disculpe, tengo que poner un tubo de nuevo. No, pues, un escándalo, ¿ah? Y llega a voces de tus residentes mayores. ¿Qué? ¿Otro? ¿Pero por cómo es posible? ¡Bótenlo en la residencia! Entonces, de frente con todo. Entonces, tú tienes que estar preparado para ese momento. Siempre les digo, ¿no? Retire el tubo. Entonces, ¿qué hago? Yo le doy la mano, ya ahora anuda, y le voy presionando el hueco, ¿no? Y voy soltando. Pero luego se quedan solitos, pues, a partir del segundo día. Entonces, tienen que enfrentar 5 años solos. Entonces, lógicamente, tienen que aprender cada detalle, ¿ya? Mi R1, mis dos R1s actuales han sido de alumnos de la academia. Los dos, una mujer y un hombre. Entonces, yo siempre le decía en broma, la primera semana les pasó a los dos lo mismo. No, dije, doctor, chat, igualito lo que me decía, exactamente igual. Aire. La chica todavía no, ¿no? Porque no ha colocado todavía ni ha sacado nada. Pero el otro ya ha querido hacer y le ha pasado eso. Entonces, es normal que esas cosas sucedan, ¿ok? ¿Cuándo retiro un tubo? Uno, cuando no haya burbujas. ¿Cómo me doy cuenta que no hay burbujas? Tose. Veo ahí fuga de aire. No, ahí está burbujeando. No pasa nada. Nunca saques con burbuja. Si tú lo sacas, la burbuja se queda adentro. Así que hace un neumotor de atención. Está fregado. Dos, cuando la radiografía de tórax te hable de un pulmón expandido. ¿Cómo está, doctor? ¿Te ha expandido el pulmón? ¿Por qué le pusiste un tubo? Por neumotórax. Perfecto. Y si lo clampas un toque y le tomas una placa en 6 horas, a ver, clámpalo. 6 horas, una plaquita. Toma la placa. Uy, se cayó el pulmón. Ya, ábrelo, abre, no. Todavía no se puede retirar. ¿Ya? Entonces tú, ya lo orienté. Tres. Acá depende. Yo pongo acá excepciones especiales porque cuando es cáncer, el líquido es erumático. Y se retira cuando es cáncer, siempre y cuando hayas hecho un procedimiento, pues, como pleurodesis. Si tú le haces a un paciente una pleurodesis, la pleurodesis, chicos, es la colocación de una sustancia irritativa por el tubo. Puede ser bleomicina, que tiene 60% de eficacia, o talco, es Lurry, que es un talco especial, que lo hacemos por videotelescopía, pero lo podemos hacer percutáneo también, que tiene 92% de eficacia.
pega las pleuras, lo irrita a tal punto que se queda pegado. Luego de la pleurodesis, si tú ves que bota menos de 200 mililitros, puedes retirar el tubo. Si bota más, quiere decir que no ha sido exitosa tu pleurodesis. ¿Ya? Son situaciones especiales que uno tiene que aprender a quitar el tubo. Complicaciones del tardío de trauma torácico. Mira, ¿qué es esto? Hemotoras retenido, ¿no? Hemotoras coagulado. Cuando no retiras más de 400, no lo le quitas a tiempo, se queda y atrapa el pulmón. ¿Qué es eso? Empiema. También indicación de colocación. ¿Qué es eso, chicos? Yogur. ¿Qué es eso? Quilotórax. Pregunta residentado. ¿Cuál es causa de quilotórax más importante? Traumatismo torácico, ¿ya? Traumatismo torácico, causa más importante. Hay una clave que dice tumores mediastinales. Sí, lo que pasa es que en quilotórax, cuando tú ves la bibliografía, vas a encontrar que traumatismo y linfoma, que está entre los tumores mediastinales, como más frecuente, es causa. El tema es que en general, traumatismo en todos los hospitales siempre gana. Pero si tú haces el estudio en un hospital tipo INEM, primera causa, tumores mediastinales, tipo linfoma. O sea, después de traumatismo está neoplasias tipo linfoma en mediastino. ¿Ya? Muy bien, chicos, ya nos estamos viendo.